Buenas a todo el mundo. Bueno, quien esté ahí, no creo que son un directo muy popular, dado que me voy a centrar en las candidaturas al municipio donde vivo, Dos Hermanas. Lo primero, decirles que estoy un poco resfriado, así que si de repente estornudo me tengo que sanar los mocos, pues bueno, intentaré que sea lo menos desagradable posible, ¿no? Poco más que decir, quiero hacer esto un poquito antes de que Ibai anuncie los cambios en la velada ahora a las 8, así que bueno, quiero mantenerlo por debajo de las 2 horas. Pero bueno, si surge algún tipo de debate con alguien ahí que se conecte y tal, no creo, porque normalmente mi público, bueno, algunos de los que me ven sí son de Dos Hermanas, aunque no residen ahora mismo en Dos Hermanas. Pero bueno, por si surge algo, pues bueno, bienvenido sea y veremos juntos. Quienes se presentan y tal, ¿no? En estas primeras elecciones, Dos Hermanas, por poner un poco bajo contexto, este año pasado fue el primer año en el que en casi 40 años no. Mira. Perdón, que ya me están matando los mocos. Como decía, este año pasado fue el primer año en el que casi en 40 años no gobernaba la alcaldía Francisco Toscano, ¿no? Nuestro local overlord, que bueno, ha tenido mayoría absoluta durante 30 y pico años y esta última legislatura decidió dar un paso al lado y dejar la alcaldía pues provisionalmente en manos de su mujer y finalmente en manos del actual candidato del partido del PSOE, ¿no? Que es el partido que ha gobernado siempre o casi siempre aquí en Dos Hermanas. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a ver algo del pasado. Esta es la página del ayuntamiento. Control copy, control V, la dejo aquí en el chat. Donde habla de los grupos políticos que conforman ahora mismo el consistorio, ¿no? El pleno del ayuntamiento. Está el grupo del PSOE, el grupo de Ciudadanos, grupo mixto, Unidas Podemos por Dos Hermanas, y Vox y los no adscritos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos grupos, pues podemos ver las propuestas que han ido haciendo a lo largo de. No, vamos a ver, por ejemplo, aquí las del PSOE, ¿no? Bueno, aquí están todas las propuestas de cada uno de los plenos. Bueno, que se han ido haciendo en esta última legislatura. Lo digo por si alguien tiene interés sobre qué han ido haciendo los distintos grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, pues Ciudadanos en este caso pues, ha hecho más propuestas, ocupan más espacio por lo menos en la página web. 54 propuestas al pleno contra cuántas había hecho el PSOE. 30, ¿no? 30 ha hecho el PSOE, luego habrá que ver cada una de las propuestas, en eso no voy a entrar. Es normal que los partidos de la oposición tengan más propuestas, dados que también se cuentan, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver las de Unidas Podemos. Pues bueno, hay ruegos, preguntas y tal, con lo cual es más fácil que haya más participación, aunque en este caso no hay tanto por parte de Unidas Podemos. No hay tanta actividad, ¿no? Vale, eso por un lado, quería hablar de la página esta de las propuestas, luego si hace falta pues entraremos más en detalle. Y bueno, vamos a ir sin más dilación a la primera de las candidaturas que voy a ver. La primera es la candidatura de, bueno, este es del periódico La Semana de Dos Hermanas. La candidatura de lo que llaman la confluencia progresista, o sea, básicamente el Podemos junto con Izquierda Unida, entre otros. Tengo aquí la propaganda electoral por aquí. Son Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía y bueno, aquí está mejor impreso. Iniciativa Equo y Alianza Verde. Bueno, esa es la candidatura que la encabeza Nerea Tovar Romero.
la única mujer candidata a la alcaldía de Dos Hermanas este año. Y me atrevería a decir que la única que es medianamente joven, la única persona que se presenta a la alcaldía que es medianamente joven. Bueno, pues aquí está la entrevista que le hicieron en la semana. Voy a pasar el enlace para que lo tengáis ahí por si alguien le interesa. Dice, tiene 28 años y es la única candidata mujer y la más joven de las 7 candidaturas que concurrirán el día 28 de mayo a las elecciones municipales en Dos Hermanas. Ella es Nerea Tobar Romero, opositora, al ser profesora de lengua española. Mira, justo como yo. Bueno, yo no oposito, o sea, yo no estoy opositando, yo estoy haciendo el MAES. Pero bueno, ella está un paso un poco por delante. Para ser profesora de lengua española y literatura, tras completar el grado de filología hispánica, siendo el mejor expediente de su promoción. Además, Nerea proviene de una familia de clase trabajadora y se presenta como una mujer feminista, socialdemócrata, ecologista, animalista y en pro de la lucha de los derechos LGTBIQ plus. Cada vez lo ponen más complicado esto, ¿eh? En este 2023, Nerea Tobar concurre a las municipales al frente de una confluencia de partidos progresistas, integrada por Podemos, Izquierda Unida, Más País Dos Hermanas, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo y Alianza Verde. Vale, aquí empieza ya lo que es la entrevista propiamente dicha. Le preguntan a Nerea, ¿qué le ha llevado a concurrir como cabeza de lista a unas elecciones municipales? Mi motivación para presentarme como candidata es la ilusión de conseguir mejorar mi ciudad y la vida de los nazarenos y las nazarenas. Para quien no sea de Dos Hermanas, el gentilicio de nuestra ciudad es nazareno y nazarena. Por un monje de la Reconquista. Quiero construir una Dos Hermanas más modernizada, en la que se lleva a cabo una transición energética y se cuida del medio ambiente mucho más, incentivando la creación de más zonas verdes. Además, me gustaría ayudar a la gente del municipio creando un escudo social, de manera que se blinden más los derechos sociales básicos como la vivienda, tan necesarios para lograr una sociedad más justa. Y por último, creo poder aportar una visión más renovada y fresca a la situación política actual del municipio. Pues mira, estas son justo las últimas dos puntos, las que más me parecen. Está muy fácil decir que crear zonas verdes y transición energética y tal, pero son cosas que son casi competencias que escapan a las de. Bueno, y la de la vivienda. No, la de la vivienda sí que compete al ayuntamiento. Y bueno, yo para mí lo que más me atrae de esta candidatura es que Nerea sea joven, porque el resto de candidaturas vamos a ir viendo que son bastante viejunas, no solo las personas al frente, sino también las que les rodean. ¿Cómo presentaría a Nerea Tobar Romero? Soy objetivamente la única mujer candidata a la alcaldía, por lo que creo. Esto me parece, o sea, está bien, pero hacer de caballo de batalla que seas mujer es un arma de doble filo, o sea, que no creo que las candidaturas de mujer tengan que hacer tanto hincapié en eso, porque salta a la vista, ¿no? Que es una mujer, pero muchas veces yo creo que se puede caer en tener un contenido vacío y que tu único aporte sea que eres una mujer. Y cuando la vi por primera vez, digo, de repente esta muchacha ha salido de la nada, había antes otro candidato justo el año pasado. Entonces no sé si esta mujer ha escalado dentro, porque pasó ya con el PP hace unos años aquí en Dos Hermanas. Presentaron una candidata así también joven, una mujer, y que da la casualidad que es la hermana de una compañera mía del colegio del instituto. Al final me terminé entrando bueno, porque al final, por mucho que seamos una ciudad por número, pues Dos Hermanas muchas veces se dice, ¿no?, que al final esto es un pueblo, ¿no? Y te enteras un poco de todo. Y me enteré que, bueno, la habían puesto, digamos, al frente por la imagen, porque no pareciese demasiado casposo la candidatura. No hablo en este caso, ¿no? Pero que no. Bueno, en fin, yo sé lo que me digo. Por lo que desde nuestra coalición estamos demostrando que somos una confluencia que apuesta por la igualdad real.
por romper el techo de cristal y por renovar la política para construir, perdón, algo mejor desde la unidad. Además, también soy la única persona joven. Esto sí me gusta más, ¿ves? Porque la juventud aquí en Dos Hermanas está bastante perdida en general. También soy la única persona joven que se postula como candidata a la alcaldía, lo que revela desde nuestras formaciones que creemos es lo que revela. Lo que revela que desde nuestras formaciones creemos que la juventud juega un papel relevante en la sociedad, pues tiene muchísimo que contribuir y es quien impulsa y liderará los cambios necesarios para construir una ciudad mejor. Pues yo también lo creo, Nerea. Me describiría como una nazarena que proviene de una familia de clase trabajadora, feminista, socialdemócrata, ecologista, animalista y en pro de la lucha por los derechos LGTBIQ+. En la actualidad milito en Podemos. En Podemos y soy la coordinadora de feminismo a nivel autonómico en Rebeldía. Rebeldía será algún partido o algo, ¿no? También milito en Juventud en Marcha, un colectivo juvenil de la ciudad de Dos Hermanas, que apoya la mayoría de las reivindicaciones de colectivos sociales del municipio y que ha conseguido algunos avances municipales, como la apertura de otros espacios que forman parte de la biblioteca municipal o la ampliación del transporte nocturno que conecta nuestra ciudad con la capital, muy fundamental esto. Lo cual se encuentra en curso actualmente. Bueno, respecto a mis estudios, realizo el grado de filología hispánica y estuve en mejor expediente tal, 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 tal. Bueno, en fin. No es por desmerecer la filología hispánica, pero bueno. Siempre he hecho en falta gente no científica al frente de la política, la verdad. Gracias a la educación pública y las becas de educación he podido recibir una formación de calidad y eso me ha hecho ser quien soy. Pues yo también coincido contigo, Nerea. Aunque representa la formación política Podemos, se pone al frente de una coalición progresista de izquierda. ¿Qué va a aportar esta cita a esta cita? Perdón, ¿qué va a aportar a esta cita, esta unión de partido? No entiendo muy bien la pregunta. A esta cita se refiere a la candidatura. Bueno, en fin, un aire fresco, sin duda. Somos una unión de la unión de distintas formas de hacer política. Y hemos combinado lo mejor. Sí, bueno, vale. Citando nuestro eslogan, tal, hemos tratado. Tiempo de cambiar, mejorar una ciudad. Bueno, sí. Bueno, hablando un poco de la confluencia. Una de las personas que integra la candidatura. Bueno, vamos a ver. Las personas que están aquí, a grosso modo, todas son grandes trabajadoras que provienen de distintos ámbitos que nos hacen enriquecernos unos a otros. Por ejemplo, Fran Parejo. Fran Parejo es el que se ha presentado siempre por Izquierda Unida desde hace ya un montón de años. Entre otras cosas, aporta la experiencia y, por lo tanto, la confianza de estar haciendo bien las cosas. Pues además, sus estudios están relacionados con los recursos humanos. ¿Ves? Otra persona que no tiene nada que ver con el pensamiento tecnocientífico. Rafael Llamas, sindicalista, tiene una gran visión sobre el medio ambiente y el impacto de las políticas del cemento, ¿no? Las políticas del cemento en nuestro municipio. Y Maika Martínez es periodista y maestra, de nuevo otra persona que no tiene formación tecnocientífica. Y es quien junto con nuestro equipo de redes nos asesora comunicativamente, tal, no sé cuánto. En definitiva, somos un equipo joven. Bueno, vale. ¿Cuáles son las líneas maestras de su programa electoral de cara a las municipales? Todo va a girar en torno. Luego veremos los programas electorales y os pasaré los enlaces. Todo va a girar en torno a dar el paso definitivo de pueblo a ciudad, ¿verdad? Como todavía está como instaurado dentro del ideario colectivo que vivimos en un pueblo más que una ciudad, por mucho que por número Dos Hermanas pues sea más grande que muchas capitales de provincia en España, ¿no? Queremos desechar la etiqueta de ciudad dormitorio para construir una ciudad en la que se pueda vivir en general, con más tejido industrial y más oportunidades de empleo y ocio sano. Las líneas maestras, siendo el feminismo siempre un elemento transversal a todas ellas, se basarán en las siguientes líneas. Perdón, las líneas maestras. Una Dos Hermanas más sostenible y ecologista, por lo que fomentaremos un servicio
municipalizado de mantenimiento y la creación de... Eso ya existe, ¿no? El servicio de mantenimiento. Lo que pasa es que no sé si se refiere, si esto es una puñeta al contrato municipal de mantenimiento de jardines que tienen los RUS y tal. La creación de más zonas verdes en todo el municipio, llevando a cabo la reforestación y renaturalización de muchas zonas. Bueno, pues esto estaría bastante bien. Una o dos hermanas donde se pueda vivir dignamente. Por lo que se construirá un parque de viviendas municipales y de alquiler social. Bueno, también está muy bien. A ver si luego. Yo, por ejemplo, vivo en una VPO y es una VPO que no es nada accesible. Yo podía acceder a ella porque, bueno, he ahorrado durante casi 7 años teniendo un sueldo muy por encima de la media de lo que tiene la gente de mi edad en el municipio. Por lo que, bueno, creo que esto es bastante. Esto es urgente. No, no es que sea importante, es que esto es urgente en Dos Hermanas. Tengo un montón de amigos que trabajan sus 8 horas al día y no pueden independizarse. Ya sea por el alquiler o y ya ni, es que van al banco y ni les dan los buenos días. O sea que para mí esto es el principal problema ahora mismo en Dos Hermanas. El trabajo y el acceso a la vivienda. Una ciudad con una administración moderna, lo que conlleva una mayor división administrativa, creando juntas de distrito que dirigen las políticas de cada barrio y una construcción de diferentes centros cívicos en cada distrito. Esto es importante a la hora de Dos Hermanas. Si buscamos aquí Dos Hermanas y nos da, bueno, aquí nos va a dar el núcleo principal de Dos Hermanas, pero realmente Dos Hermanas, el término municipal es todo esto. Incluso llega hasta más, llega hasta Adriano, ¿vale? Adriano y Don Rodrigo, todo esto de aquí, es parte de Dos Hermanas. Entonces, como podéis ver, en Dos Hermanas hay distintos núcleos de población. Está lo que es el núcleo principal de Dos Hermanas, Las Portadas, La Motilla, está la parte sur de Bellavista, ¿no? Que se llama Fuente del Rey, también es parte de Dos Hermanas. Luego está la zona de Entre Núcleos y Monte Quinto, con sus distintas zonas, porque ya Monte Quinto también está dividido en distintas partes. Aparte de pues el asentamiento de Adriano, y creo que Don Rodrigo también era parte de Dos Hermanas. Entonces, pues bueno, hay un movimiento pseudo-independentista en Monte Quinto y tal, y bueno, en fin. Un municipio bien conectado, de forma que crearemos nuevas líneas de autobuses y aumentaremos la frecuencia de ellos, también muy importante. Y lo más importante, lideraremos la ampliación de la línea 3 de metro hasta el polígono de la isla, pasando por Fuente del Rey. Y además se impulsará un plan de movilidad sostenible aumentando las zonas peatonales. Bueno, esto está bien, lo de la línea de 3 de metro, pero bueno, es un poco un tiro al aire. Estaría bastante bien, incluso mejor, una conexión con la línea 1 de metro. Luego la siguiente, una o dos semanas para mejorar la vida y el ocio de la juventud, creando un consejo local de la juventud y la comisión transversal de la juventud. Además de la promoción del uso de espacios deportivos municipales para el ocio. Vale, bueno, no sé yo si Dos Hermanas tiene problemas en eso ahora mismo actualmente, o unos problemas de verdad serios, al menos en el tema del deporte. El tema del ocio y tal, pues bueno, pero en el tema del deporte. Bueno, pero el uso de espacios deportivos municipales para el ocio puede ser que no se refiera a actividades de ocio deportivo. Una ciudad con más salud mental. Por lo que se velará por el cumplimiento de la ratio de los profesionales de la psicología, de la intervención. Una ciudad con más salud mental, por lo que se velará por el cumplimiento de las ratios de los profesionales de la psicología, de la intervención social. Y creamos un observatorio y centro para la promoción de la salud psicológica, destinado a la prevención y al seguimiento de las personas con enfermedades crónicas.
Bueno, todo a rasgos generales bien, las propuestas sí que he ido diciendo, pero me falta más hablar de, o sea, bien tocando la vivienda, pero no habla mucho de temas de empleo, que es digamos uno de los grandes problemas del municipio. ¿Cómo están viviendo esta campaña electoral? La confluencia, que es cabeza en total, muchos diferentes colectivos, bueno. Pensando en el día 28, ¿cuál cree que va a ser la respuesta de la ciudadanía a esta propuesta de coalición que presentan? Creo que la respuesta de la ciudadanía va a ser muy positiva, puesto que nos estamos encargando de trabajar con ella cada día para construir un proyecto de ciudad, tal, no sé cuánto. Vale, bueno, pues esta es la entrevista que han hecho a Nerea en la semana, y ahora vamos a ver en otro de los medios de Dos Hermanas, que es Dos Hermanas Info. Vamos a ver la entrevista que le han hecho. ¿Escuchan? Vamos a subirle un poquito el volumen. Vale, pues soy una nazarena joven de la ciudad que me defino como una persona comprometida con la sociedad en la que vivo desde pequeña, con bastante ilusión por empezar este proyecto político con todas las formaciones que lo conforman. Pues una persona que siempre ha mirado porque en la sociedad haya justicia e igualdad. De hecho, desde pequeña, tanto en el colegio como en el instituto, siempre solía implicarme en todos los procesos, intentaba que todo fuese lo más democrático, igualitario para todo el mundo posible. Y llegó un momento de mi vida en el que quería implicarme más políticamente y empecé pues a formar parte de asociaciones o colectivos de la ciudad en primer lugar, y luego decidí dar el paso para ponerme en primera línea para poder ayudar a la sociedad lo máximo posible y en concreto a mi ciudad, de la que me siento parte pues, y con un vínculo muy, muy íntimo, como me han inculcado mi familia. Pues desde hace, bueno, llegada a la política, siempre he estado muy cercana, bastante implicada en cuanto a que he tenido muy claro mis ideas, siempre he tenido bastante clara la opinión que tenía respecto bueno, a mi ideología política. Y hace 3 años pues empecé a formar parte de un colectivo juvenil de Dos Hermanas que se llama Juventud en Marcha, y a raíz de ahí pues fui sintiendo que tenía que implicarme más de forma directa en la vida política de la ciudad para mejorarla, que es mi objetivo y el de las organizaciones que están en esta coalición. Así que pues yo estaba inscrita en Podemos ya desde hace, bueno, bastantes años, 6 años, pero desde hace 2 años pues ya me decidí dar el paso de ir construyendo esto, que era presentarme como candidata a la alcaldía. Pues creo que primero porque me siento con la capacidad de mejorar Dos Hermanas. Y porque Dos Hermanas lo necesita. Necesita a alguien que venga con las ideas claras, con esa intención de verdad hacer todo lo posible por mejorar la ciudad. También necesita, en general, la situación política, aire fresco, gente nueva, bueno, que suponga una renovación Verdad. total, que de verdad lleve a Dos Hermanas a ser la ciudad que merece ser, una ciudad puntera, modernizada en todos los aspectos. Entonces, pues esa plena convicción me llevó a tomar la decisión, y también que mi formación me impulsó a ello, porque somos una formación que normalmente ayuda a que no exista el techo de cristal, porque de hecho soy la única mujer candidata a la alcaldía. Y bueno, pues todas las formaciones que están dentro de la coalición han predicado con el ejemplo, posibilitándome y animándome a estar aquí como candidata. Sí, para mí es un orgullo ser, bueno, ser mujer y poder estar aquí. Pero por otro lado también siento decepción de que en esta ciudad, ya tan, bueno, con tantos habitantes, tan grande, no tenga más posibilidades de que la mujer pueda acceder a ser candidata a la alcaldía en otras formaciones. Entonces, por mi parte, orgullosa por las formaciones en las que están en mi coalición, pero por otro lado triste, porque sigue habiendo ese techo de cristal. De hecho, en 2019, bueno, salieron como 1.750 mujeres alcaldesas frente a 6.200 hombres en España. Es que es el triple. O sea, eso es una situación que todavía tenemos que seguir luchando para cambiar. Pues para mí Dos Hermanas es hogar, es casa, es que es acogimiento, es el cariño de su gente, porque yo he vivido en el extranjero 2 veces para estudiar,
Y siempre he vuelto porque mi casa está aquí, y sobre todo por la gente Claro, que vive en ella, que al final son lo mejor que tiene dos hermanas, que te tratan siempre pues como si fuéramos una familia. Al final, esto sigue teniendo alma de pueblo, en el sentido de que todos nos mostramos súper abiertos a acoger a los demás, y eso es lo que más me gusta de dos hermanas, el sentir que lleva dentro todas sus tradiciones, en general la cultura y todo lo que tiene la ciudad. Pues creo que es que al final ha mantenido una situación estable, en el sentido de que no ha mejorado nada. Lleva a dos hermanas en stand-by y estancada muchos años, porque al final no se produce la modernización que dos hermanas necesita en muchísimos ámbitos, sobre todo, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente en materia de sostenibilidad. Pues creo que dos hermanas necesita una renovación, porque al final mantienen una política conservadora, en el sentido etimológico de la palabra conservadora, de que conservan lo que hay, pero no mejoran, no hay nada nuevo. Entonces me hola. parece que dos hermanas necesita un cambio, como nuestro eslogan dice, tiempo de cambiar, hora de mejorar. Pues creo que la sociedad también se va a dar cuenta de que hace falta un cambio también, porque justo en estos últimos meses se está viendo que hay manifestaciones en la puerta del ayuntamiento porque hay cosas que no se están haciendo bien y que hay deficiencias. Véase el servicio de asistencia a domicilio, véase el sindicato de bomberos, hay varios problemas, bueno, que están siendo más palpables, pero es que también hay otros muy importantes, de, como he dicho antes, de que no hay cambios. No se lleva a que dos hermanas sea una ciudad propia del siglo XXI, y creo que esto puede afectar a las urnas, a que por fin se acabe esa mayoría absoluta del PSOE y que haya cierta democratización dentro del ayuntamiento. Porque hay bueno, colectivos o agentes sociales que ni siquiera están presentes, como por ejemplo, bueno, teníamos una reunión con Comisiones Obreras y este sindicato, bueno, no parece que no tiene presencia en el ayuntamiento porque no cuentan con él. Entonces es necesario que haya una democratización. Pues bueno, esta confluencia viene de la plena convicción de que había que ofrecer unidad a la población para que se produjera la mejora que queremos para dos hermanas. Bueno, yo es que estoy muy feliz de la formación en la que estoy y de la coalición que tenemos, porque al final en lo básico del programa coincidíamos, entonces ha sido bastante fácil ponernos de acuerdo, y además creo que cada una de las formaciones políticas que están ha aportado lo mejor de cada una de ellas, o los temas en los que más suele incidir, para que tengamos como resultado un programa bastante completo. Porque, bueno, por ejemplo, Podemos aportaba toda su visión sobre vivienda o feminismo, Más País sobre sostenibilidad, sobre intentar implantar la jornada de 32 horas, o la salud Uf, mental, que a veces, os bueno, voto la ya mayoría de las entero. veces se olvida. Izquierda Unida No, no también es competencia del pues ha ayuntamiento llevado el igualmente, tema entiendo. de la movilidad, la división Bueno, yo administrativa. Entonces, al trabajo final, para una empresa bueno, normal. y también tenemos partidos verdes como Alianza Verde y Verdes Eco, Iniciativa, que nos han llevado a formar un programa en el que se le da muchísima más importancia a la renaturalización, a la transición energética, a la ecosostenibilidad de la ciudad. Entonces creo que el programa está bastante completo y era muy fácil ponernos de acuerdo, porque todos teníamos claro que queríamos unidad, porque eso es lo que la población pide y lo que puede dar un mejor resultado en las urnas. Respecto al nombre, pues se decidió que fuera principalmente, bueno, con Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Equo. Y luego pues tiene como coletilla un nombre también con Andalucía. Pero principalmente nos parece más importante pues recalcar que somos la coalición progresista de seis partidos que se han puesto de acuerdo, olvidando las pequeñas diferencias, para construir. Creo que estamos intentando hacer todo lo posible porque no haya esa confusión, porque tiene que quedar claro que nosotros somos la confluencia de seis partidos, y Adelante Andalucía no ha querido unirse con nadie, no ha querido formar parte de una confluencia, porque de hecho ellos no tienen una coalición progresista como ha salido, bueno, en general, como ha salido en los medios, que tienen una coalición. No la tienen, en realidad es una candidatura solo de Adelante Andalucía. Y luego Andalucía por sí son independientes, porque ellos llevan la política de que deben ir solos, y también como consecuencia una política que nos lleva a construir, porque yo creo que hay que hacerlo desde la unidad. Toda división de votos al final repercute en la ciudadanía, y al final Bueno, lo aquí el que lleva es a que virreíto de la probablemente izquierda ahora no mismo. se construya tanto como si fuera el caso de que fuéramos todos unidos. Pues bueno, no sé si bueno, lo que voy a decir para mí son los mejores que podría tener. Esto no, obviamente esta opinión no es muy objetiva, pero sí creo que
que es objetivo, el hecho de que me rodeo de personas bastante formadas, que me ayudan a ser mejor, a construir bueno, un programa al detalle que cubra todas las necesidades de la población nazarena, desde, por ejemplo, Fran García Parejo, que es el número 2 de Izquierda Unida, pues obviamente aporta a la coalición la experiencia de haber llevado ya varios años como concejal y su saber estar dentro de la política. Por otro lado, me gustaría destacar el apoyo que he recibido por parte de Maika Martínez, de Más País, que además de asesorarme mucho en el aspecto comunicativo, todo lo relacionado con la prensa, pues ha sido al final también un apoyo personal porque me siento bueno, que hay sororidad ahí. Entonces, pues la verdad que el ambiente que se ha creado ha sido genial. Obviamente también tenemos, por ejemplo, Rafael Llama de Iniciativa del Pueblo Andaluz, que me ofrece, bueno, muchísimo conocimiento con respecto a toda la materia ecologista, la ampliación de zonas verdes, como he dicho, todo. Al final es que es un grupo bastante completo, tanto de las distintas formaciones que lo conforman como de mi propia formación, que también están ahí para ofrecerme todo el apoyo, el asesoramiento necesario para construir la ciudad que queremos, que sea mejor. Por ir detallando un poco. Vale. Pues bueno, creo que Dos Hermanas principalmente debe ser una ciudad puntera porque tiene muchísimos habitantes, 140.000, es una de las grandes ciudades de Dos Hermanas, bueno, de España, y creo que debe ser una ciudad adaptada a los tiempos que corren, al siglo XXI, y además debe tener más recursos públicos en todos los ámbitos. Pero principalmente yo destacaría bueno, cuatro ámbitos que creo que son muy importantes, como por ejemplo la necesidad de ofrecer más oferta de vivienda pública mediante un parque de vivienda municipal, de alquiler social y también dar garantía a las personas económicamente vulnerables para el realojo en viviendas dignas. Otro punto importante sería la conexión bueno, de todas las partes de Dos Hermanas, sobre todo con todos sus polígonos industriales, mediante transporte público, por lo que nosotros abogamos por una ampliación bastante contundente de la red de transporte público. También defendemos la división administrativa, que no podemos confundir con el hecho de que existan más políticos, no, sino intentar llevar el ayuntamiento a todas las zonas de Dos Hermanas, de manera que se creen distritos en cada una de las zonas que creemos que pueden sentirse a veces un poco más alejadas del núcleo, como por ejemplo pues sería Fuente del Rey, Monte Quinto, la zona sur, bueno, entre núcleo. Y por En último, Entrenúcleos, también que creo por que es cierto bastante yo vivo en importante Entrenúcleos, llevar a cabo no hay nada de proyectos carteles y bueno, de muchísimos propaganda programas electoral. para que se dé la transición energética y bueno, que haya más zonas verdes y tengamos una sociedad de verdad sostenible, que es lo que se pide y lo que nos pide, de hecho, la Unión Europea. Entonces, pues pretendemos cumplir con lo que es vamos, de plena necesidad en el siglo XXI. Bueno, me gustaría decir que todo nuestro programa tiene como ejes principales el feminismo y los derechos LGTBI. Eso está clarísimo que son ejes transversales del programa. Además, me gustaría incluir que llevamos también la creación de un observatorio para la promoción de la salud psicológica y el seguimiento de la ratio de los profesionales de la intervención psicológica que se hace mediante los servicios sociales, porque sin salud mental, pues obviamente no se puede vivir. También creemos que un eje muy importante de nuestro programa es la juventud. Creemos que hay que dar más importancia y sobre todo participación a los jóvenes y las jóvenes de Dos Hermanas. Por eso apostamos por la creación de una comisión local de la juventud donde puedan encontrar un espacio en el que recibir asesoramiento de todo tipo de inquietudes que tengan y también participar en la toma de decisiones. Por Eso supuesto, está muy también bien, sobre todo la toma de amplias decisiones. medidas para promocionar la cultura y el patrimonio de la ciudad, que es bastante importante. Y bueno, es que Y claro, está hay muy muchísimas desechada, cosas la que me verdad. Hay gustaría cosas en Dos resaltar del Hermanas que son programa, muy porque bonitas también me he mantenido muchísimas reuniones con y colectivos no se les da animalistas, también el importancia. animalismo también es bastante importante del programa. Pues que al final es tan completo todo que sí. Bueno, y ahora luego veremos Sí, el programa, por por eso cierto. creo que también me presento, porque quería aportar un aire fresco, porque creo que la gente se abstiene en el voto precisamente porque está cansada de tener la misma situación en la política de la ciudad. Así que creo firmemente en la posibilidad de cambiar las cosas y sobre todo en que esta ilusión que yo tengo y que todos los partidos que conforman esta coalición tienen por construir algo nuevo, llegue a la población y vote porque ya no solo el futuro, sino que el presente está en sus manos y las urnas están vacías, entonces pueden hacer muchísimo.
es bastante triste que una ciudad tan grande tenga un, bueno, es que era un 47% de abstención. Eso es casi, el 50% es muchísimo. Tiene que llegar el mensaje claro de que las cosas pueden hacerse de forma diferente y que es posible un cambio y una mejora para Dos Hermanas, que es lo que necesita y obviamente pues ellos son los que pueden decidir y ella. Sí, obviamente que hay mucha tasa de paro en Dos Hermanas, de hecho en marzo era como Claro, es que 13.000, que eso es se... muchísimo. Y además me gustaría saltar también el dato de que un 64% son mujeres. Por tanto, en nuestro programa llevamos numerosos planes de empleo para fomentar una Ahora mayor luego oferta veremos el de programa. empleo de la ciudad. Y también me gustaría recalcar que dentro de esos múltiples planes que tenemos, hay planes específicos destinados a los sectores más económicamente vulnerables, como son pues, la mujer, por eso llevamos un plan de empleo para la mujer, y también, por ejemplo, un plan de empleo para la juventud, porque creemos que la tasa de paro de la juventud de la ciudad y en general del sur de España es bastante alta para la formación que suelen tener, que suele ser también en proporción Sí. a esa tasa de paro. Es muy triste, entonces creemos que hay que fomentar desde todos los ámbitos ese aumento de trabajo por parte de toda la población y por eso, además de planes de empleo, también llevamos otras medidas que creo que repercuten bastante en ese aumento de trabajadores que creemos que podemos conseguir, como es la ampliación de la red de transporte público. Por ejemplo, actualmente la mayoría de polígonos industriales de Dos Hermanas no Están están bien desconectados. conectados con Sí. la ciudad. Pues Bueno, nosotros el polígono llevamos de a la ampliar isla la red de transporte, tiene algo también de ampliar conexión. las conexiones que existen con Sevilla, que es un núcleo Bueno, es que bastante esa es importante de coña, la de con las nuestra ciudad. conexiones con Sevilla. Por eso lideraremos la ampliación de la línea 3 de metro que pase por Fuente del Rey y llega al polígono industrial de la isla. Sí, por supuesto, se puede ayudar a todo el mundo en general, pero llevamos muchas medidas para ayudar a los autónomos, como por ejemplo ayudas a la digitalización, Mira que creo cómo le que es bastante preguntan. importante El medio este de Dos en el Hermanas siglo Info es XXI. También muy llevamos ayudas directas, liberal, como por conservador. ejemplo los bonos para los comercios locales, que vayan destinados directamente a la población para que puedan llevar a cabo un consumo en los comercios locales. Por supuesto, también incluimos muchísimos programas y campañas de promoción del comercio local y de la hostelería. Bueno, nos reunimos con la asociación más importante de Dos Hermanas de empresarios, TICSE, y adoptamos muchas de las medidas que ellos nos aconsejaban en nuestro programa para precisamente fomentar pues, un mayor empleo y una mayor Asociación actividad de... laboral realmente Así rentable estaban los de la por parte de los asociación de autónomos en Dos empresarios. Hermanas, como por ejemplo crear Adopta la nuestras feria de la medidas. tapa o crear, por ejemplo, rutas turísticas para también en el plano del turismo fomentar la cultura que tenemos en Dos Hermanas, que creemos que no hay nada, pero sí que hay bastante patrimonio cultural, como bueno, las distintas haciendas que tenemos o los Exacto. lugares de la memoria. Al final, pues creemos que hay que incentivar todo ese tipo de sectores y a los autónomos, por supuesto. Pues creemos que se puede solucionar este problema de falta de seguridad aumentando la plantilla de los trabajadores de la policía local. Pero creemos que esto no se puede utilizar como un argumento electoralista de esta época, sino que de verdad hay que aumentar la plantilla para ofrecer toda la máxima seguridad a la población nazarena. Pues creo que una de nuestras medidas estrella es la creación de un parque de vivienda municipal de alquiler social y también la rehabilitación de viviendas en aquellas zonas donde haya personas con una situación económica vulnerable. Y También como hicieron hace poco allí al promovemos lado de la la barriada Cocí. garantía de realojo a aquellas personas que se encuentran en dicha situación de vulnerabilidad económica y, Voy a bueno, por cambiar la supuesto, auricular también porque se me está empezando cumplir con a la nueva ley de glitchear un poco. vivienda que se ha sacado a nivel estatal, que intenta regular un poco los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas. Cada vez está más cerca de serlo precisamente la zona que mencionabas entre núcleo, entonces hay que vigilar los precios para aplicar, obviamente, Sí, pues vigilar los la ley precios porque aquí así la gente lo está pagando aprobada. casi 1.000 pavos por el alquiler, ¿sabes? Sí, porque el parque de vivienda municipal que pretendemos crear, ese también sería con derecho a compra. Y además, dentro del número de viviendas, un porcentaje iría destinado a la juventud directamente, porque creemos que es el sector al que más le está resultando difícil la emancipación familiar, Exacto. porque es que la situación económica y laboral en general de la ciudad no es buena. Entonces, pues creo que hay que incentivar, obviamente, esas ayudas directas y ese parque de vivienda sería una buena solución desde nuestra perspectiva. Pues sí, por supuesto, apostamos por la democratización del deporte en general, por eso en nuestro programa llevamos
la creación de más plazas que ofrece actualmente el patronato. Básicamente, bueno, todos los años al final la población puede acceder a unas plazas que están subvencionadas en parte, pero al final son insuficientes para la población que tiene dos hermanas. De hecho, yo he estado apuntada a este programa y al final se veía que era totalmente insuficiente, con colas kilométricas, la gente se queda sin plaza. Creo que el deporte me pasa, para entrar es un pilar básico, no vea, del día a día, porque es salud. Tienes entonces que estar el ahí ayuntamiento con el tiene F5, la que parece que vas a responsabilidad de comprar una entrada ofrecer de los Rolling Stones. plazas suficientes como para tener ese sector cubierto y que la población sin recursos económicos pueda de verdad acceder a eso, que actualmente no está pasando porque son plazas de verdad insuficientes. Y respecto a los clubes de élite, por supuesto que llevamos también tanto la promoción como las ayudas directas a los deportistas de élite para que no tengan que irse de aquí y puedan seguir formándose en la ciudad que los vio nacer. Pues respecto a la oferta cultural, creo que Dos Hermanas tienen la absoluta capacidad de ampliarla y llegar a los niveles de las grandes ciudades de España, por lo que sí que incentivaríamos todo lo posible que aquí se diesen eventos culturales de gran calado, recibiendo a bueno, tanto artistas como, como todo tipo de personas que quisieran venir aquí con su oferta cultural para ofrecérselo a la ciudadanía nazarena. Y por supuesto que también apostamos, vamos, desde luego, por un mantenimiento de las tradiciones de la ciudad y también, por supuesto, promoverlas, porque vamos, yo personalmente, en el caso de la Semana Santa, lo he vivido desde pequeñita, toda mi familia forma parte de esa tradición de forma directa, o son costaleros o nazarenos, yo he sido nazarena, estoy en la Hermandad de Amor y Sacrificio, con lo cual a mí la Semana Santa vamos, me parece una de las fiestas vamos, más importantes del año, así que apuesto por supuesto por el folclore y por las tradiciones de la ciudad, hay que promoverlas y conservarlas de la misma forma que lo llevan vamos, el resto de formaciones políticas. Y otro caso sería el de la Romería de Balme, por supuesto que eso habría que promover cada vez más ese tipo de festividades y conservarlas, por supuesto. Sí, por supuesto, yo creo que está totalmente infrautilizado esos tipos de establecimientos, porque ¿qué tipo bueno, de establecimiento? El auditorio al final, en verano, que con el clima que tenemos podríamos utilizarlo muchísimo para diferentes ofertas culturales como por ejemplo cine, hombre, teatro, cine de verano no se en el usa auditorio estaría y muy bien, obviamente la verdad. vendía, Y creo que se ha porque hecho al alguna final, vez, creo que y además con recordar un que se precio ha hecho alguna. asequible para la mayoría de la población, para democratizar la cultura, que es muy importante, la cultura debe ser accesible a todo el mundo. Entonces, por supuesto que abogamos por llevar en el programa una mayor oferta cultural en estos establecimientos con los que Dos Hermanas ya cuentan. Como el teatro, que aunque sea más reducido, pues hay que apostar por mayor oferta en el teatro que se ofrece en Dos Hermanas, porque sigue siendo muy reducido para la población que tiene y hay otros muchos establecimientos que son bastante grandes y pueden ser utilizados y no están siendo, como el hipódromo, El hipódromo, que es que de estaba hecho pensando forma justo en parte el de una, hipódromo. vamos, que es una empresa pública del ayuntamiento de la que puede disponer perfectamente para aumentar la oferta cultural. Creo que la clave está en el transporte público. Hay que mejorar las conexiones mediante esa red de transporte público y por eso creemos que es súper importante ampliar la línea 3 de metro que conecte directamente Dos Hermanas con Curioso que no ha hablado Sevilla del S40. y dentro de Dos Hermanas zonas que actualmente no están No bien sé si alguno conectadas de como ellos va a Fuente del hablar del Rey S40. y también, pues, como he mencionado antes, el polígono industrial de la isla. Por supuesto, ampliar las líneas de autobuses y la frecuencia de ellas. Uno de los casos que en el último mandato llevaron nuestras formaciones al Pleno fue la recuperación del autobús nocturno. Se aprobó en el Pleno, pero no se lleva a cabo, que es el problema de las mayorías absolutas, que directamente hay una negación por parte del gobierno local o a lo mejor lo aceptan, pero no lo llevan a la práctica. Entonces, creo que la red de transporte debe ser mejorado. Así que eso es, para mí, la clave de mejorar la conexión. Y, por supuesto, también llevar a cabo programas donde se intente incentivar el sentimiento de pertenencia a la ciudad, porque yo no quiero una Dos Hermanas limitada a la etiqueta de ciudad dormitorio, sino una ciudad con la suficiente independencia cultural, bueno, y laboral, económica de Sevilla, porque creo que tenemos la capacidad para conseguirlo. Entonces, pues creo que crear diferentes programas, tanto
relacionados con la cultura, como con el deporte, al que se invite a todos los nazarenos y las nazarenas de diferentes partes para crear ese sentimiento de pertenencia a la ciudad. Pues creo que en realidad mi opinión como tal es. Pues en realidad no, de si quiero la feria en un lado o en otro no es importante porque creo que la decisión debe estar en manos de los nazarenos y Sí. las nazarenas, son ellos los que tienen que decidir dónde quieren su Sí, que feria, muevan la feria, que me porque pilla además ya cerca, la carajo. feria en el sitio en el que está, las casetas casi que son patrimonio de la ciudad, por A lo ver, que eso me sí es verdad, parece pero una se está decisión quedando lo chica. suficientemente importante como para que la tomen los nazarenos y las nazarenas. Sí, creo que estamos creciendo mucho en cuanto a la población, pero Sea, hace eso, decir falta eso es fomentar lo la mismo que no industria vamos a mover la feria, de porque la la gente ciudad no va para a que votar que seamos se mueva la feria. económicamente independiente del núcleo de la provincia y en general para que se disminuya la tasa de paro. Entonces creo que obviamente hay que construir viviendas, sobre todo públicas, pero que por lo menos desde nuestras formaciones apostamos por ello, pero creo que también hay que poner el foco en ofrecer mayor oferta laboral y para ello creo que es súper importante crear más industria. Creo que tenemos muchísimos polígonos industriales que no están lo suficientemente explotados en cuanto a la creación de trabajo que podrían llevar. Exacto. Coincido contigo, Nere, Creo que lo más en ese sentido. importante en la sociedad actual es ampliar la red de transporte público, porque hay que crear ciudades y en general un mundo sostenible. Entonces, desde nuestras formaciones apostamos por ello, por crear una amplia red de transporte público con mayores conexiones, aumentar la frecuencia cuando sea necesario. Por ello, por ejemplo, pues apostamos por eso, por liderar la ampliación de la línea 3 de metro, aunque en realidad esto, Qué desde suerte mi con punto de eso. vista, debería ser algo que hiciera la Junta de Andalucía, que Claro, es que es creara, eso. bueno, pues un tranvía Es que eso que no llegase compete al Ayuntamiento de hasta Hermana en Dos gran Hermanas, parte. debido al alto número de habitantes que tiene, y que fuese pues plenamente subvencionado por la Junta de Andalucía. Pero Hombre, creo que que, Mairena tenga conexión sobre directa con todo, hay que Sevilla y hacer Dos todo lo posible desde Hermanas, todas bueno, las sí, por el administraciones tren, por pero. ampliar la red de transporte público. Lo primero que haría sería, en general, ampliar los recursos públicos en todos los ámbitos. Es que es muy amplio la respuesta, pero es la línea básica de nuestro programa. Ofrecer recursos a toda la población para que aquellos que no tienen puedan acceder a más recursos. Y uno de nuestros pilares, pues obviamente, es la vivienda, porque se ve que se está construyendo muchísima vivienda en Dos Hermanas, pero a precios absolutamente desorbitados. Entonces, por eso apostamos por la Exactamente. creación del parque de vivienda municipal con precios de alquiler social, vamos, que sean accesibles a la mayoría de la población. Sé que puedo parecer joven, pero detrás de mí está todo un equipo que me acompaña, me asesora y va a hacer lo Un mejor equipo junto de a mí viejos, por ¿no? construir la ciudad que te mereces. Por eso, si el 28 de mayo quieres una ciudad con más oportunidades de empleo, más vivienda asequible, más sostenible y feminista, una ciudad en la que su transporte público esté adaptado al siglo XXI, una ciudad que apueste por la transición energética, si quieres más democratización y una ciudad muchísimo mejor, el 28 de mayo debes coger la papeleta de Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde, porque la unidad siempre será la respuesta. Pues eso es la entrevista que le hicieron en este medio cáncer, no sé, ya la veremos luego. En Dos Hermanas Info. Y bueno, aquí ahora os dejo el programa electoral. Por si alguien quiere echarle un vistazo, me voy a mover de sitio a mi sitio habitual. Aquí, la esquinita de arriba. Tiempo de cambiar, hora de mejorar, programa electoral, programa con Andalucía Dos Hermanas, tal, no sé cuánto. Vale, vemos que el índice es urbanismo, vivienda y transporte público, feminismo LGTBIIQ, y le falta el IQ y el plus. En el plus no lo habían puesto en la entrevista, pero aquí no. Educación, servicios sociales, juventud, cultura, memoria histórica, cooperación al desarrollo y animalismo como último punto del programa electoral. El programa electoral son 60 páginas, así que no lo voy a leer ni de coña. Bueno, planificación urbana, a ver si haciendo una lectura así un poco en diagonal. El ferrocarril. Planificación urbana y recuperación de los centros urbanos. Tanto del núcleo principal como Montequinto, Fuente del Rey. Función social del suelo. Rehabilitación. Alto estándar de son. Total, no sé cuánto. Desarrollo urbano equilibrado. Ahorro energético. Juntas de distrito. Apostar con la construcción en vertical. Es lo que se está haciendo ahora en el barrio donde yo vivo, básicamente.
Ferrocarril, paso ferrocarril. Está siendo ahora mismo bastante. Se está hablando bastante ahora del soterramiento del tren en Dos Hermanas. Una cosa que había llevado siempre Izquierda Unida como parte principal de su programa. Y bueno, veo que lo sigue haciendo, porque al final esta candidatura también es de Izquierda Unida. Y la verdad es que es uno de los grandes problemas urbanos de Dos Hermanas, el cómo el tren divide la ciudad en dos cachos. Y especialmente en la zona de justo en el centro. A ver, vamos a ver en Dos Hermanas. Justo en el centro. Vamos a poner el satélite. El centro de Dos Hermanas, digamos la plaza principal de Dos Hermanas, podría considerarse. Hay dos, ¿no? Está los jardines, que se le llama, que es la Plaza de la Constitución, y el Arenal. Para mí es más céntrico el Arenal porque, bueno, donde está la estación de tren y tal. Entonces, este es el principal parque de Dos Hermanas, el Parque de la Alquería, y está separado por la vía ferroviaria. Y las únicas formas de ir desde el Arenal hasta el parque son o bien por el puente que pasa por encima, la pasarela del Cristo de la Presentación, el puente del parque, conocido en Dos Hermanas, o el subterráneo de La Moneda, que es La Moneda de este barrio de aquí. Y ya luego tienes que entrar en el parque. Entonces estaría muy bien que soterrasen. Entiendo yo que sería. Yo creo que el soterramiento sería a partir de por aquí hasta más o menos la zona de la feria. Entiendo yo. Lo cual pues estaría muy bien porque uniría partes de la población que ahora mismo están separadas y se podría utilizar el antiguo cauce del ferrocarril, pues para hacer un parquecito, lo que sea, como pasó en Madrid, en Madrid, en el soterramiento de la M30. Madrid, M30. ¿Veis? Aquí la M30. La M30 tiene varias partes que están por fuera, pero en su paso por el sur está soterrado, y lo que hicieron aquí, como podéis ver, es un parquecito que está muy chulo, la verdad. Es un parque que es brutal. Y aparte, pues bueno, está el río Manzanares ahí. Entonces, es una zona que les ha quedado muy bien a los madrileños. Pues sería un poco replicar ese esquema. Ah, vale, hablan aquí un poco lo que yo estoy. La alternativa real de integración de Dos Hermanas, la depresión del ferrocarril, entre trincheras, desde Barranco hasta la Portuguesa. Pues, quizás es más ambicioso de lo que yo me esperaba. Vale, bueno, eso es un poco lo que he ido comentando. Garantizar la calidad de vida de las mayorías sociales y de las generaciones futuras en un marco de sostenibilidad. Nueva cultura del agua, movilidad sostenible. Partido cero, zonas verdes. Se creará con carácter estable en la escuela municipal de jardinería. Esto estaría muy chulo, la verdad. Porque hay mucho trabajo de jardinería en Dos Hermanas, de jardinería, agricultura en general. Servicio municipalizado de mantenimiento. Se supondrá ahorro. Y será en público, tal, vale, sí. Diseñar una red de carril bici que sirva de alternativa al sub privado. Sobre todo los carriles bici que hay ahora, que son de adoquines, que les peguen una manita de pintura y los alisen, que no podéis bien con mi bicicleta, ni con los patines, ni con la bicicleta carretera. Construcción de aparcamientos colectivos disuasorios que permitan el cierre del centro urbano al tráfico rodado. Eso sí que estaría cojonudo. Porque el centro de Dos Hermanas ya para ir en coche. No depende del coche, vivienda. La libre desahucio. Eliminación del impuesto municipal de plusvalía. Revisión del protocolo de protección sociales. Hacer un censo de carácter urgente de los pisos vacíos en manos de entidades financieras. Buah. Estaría muy, muy, muy bien. Feminismo. Derecho político. Democracia paritaria. Presupuestos participativos. Pero los presupuestos participativos lo hacían en Madrid cuando yo empecé a vivir allí, en la época de Carmena, y se hicieron proyectos muy, muy chulos en la ciudad.
Participación institucional y democracia directa. Este fue una de las, yo tengo un proyecto presentado al Ayuntamiento de Dos Hermanas y pasaron de eso, cuando estaba estudiando la carrera, y pasaron de mí, pero a 200 por hora. Propuesta, protocolo municipal antiacoso, normalizado, tal, tal. Consejo local feminista. Punto de acompañamiento 24 horas. Forma de generar policía local, pues suerte con eso. Programas específicos de salud. Como el uso de la copa menstrual. Vale, muy bien. Escuelas infantiles públicas. Pues sí, estaría muy bien también, porque ahora mismo es uno de los grandes problemas también de Dos Hermanas a la hora de conciliar trabajo con familia. Uno de los más, aparte de la vivienda y el trabajo, es complicado una vez tienes niños, si no tienes, digamos, del soporte familiar, que normalmente suele ser el caso, de conciliar con el trabajo y la familia en esas primeras etapas, ¿no? de la crianza. Uso y excedencia, planes de formación, protocolo específico, busca empleo, autoempleo femenino, feminismo de educación. Lo voy a poner más grande, ¿no? Que no, lo mismo no se ve bien. Aquí está. OneDrive, tío. Grande, espérate. ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje de zoom es? 100%, vamos a meterle un 125. Vale. Bueno, propuestas así de feminismo y diversidad sexual y tal. Educación, a ver qué dicen de educación así. Participación vecinal en la enseñanza. Consejo Escolar Municipal. Asociación de AMPAs. A mi madre del AMPA, del instituto de mi hermana, no voy a hacer hasta dónde, pero os lo podéis imaginar. Objetivos de enseñanza no universitaria. Estamos en eso. Defendemos la gratuidad de universalidad del tramo de 0 a 3 años. Es una educación pública y gratuita en el primer ciclo. Luego de la construcción de eso estaría muy bien. Eso sería un puntazo. Informativo. No conectarlos. ¿Vale? Voy. Baja natalidad, Dos Hermanas es la única ciudad española que sigue creciendo la población. Sin embargo, la Junta recorta una docena de aulas al año. La verdad es que las carencias en Dos Hermanas en cuanto a... está súper saturado, sobre todo este año que yo he estado haciendo prácticas con el MAE. Se notaba que en Dos Hermanas hace falta más institutos y más profesores, sobre todo. Enseñanza universitaria. Ayuntamiento, la UPO. Pero no habla de la Loyola ni nada. Qué curioso. Sesión de terreno, no sé cuánto. Servicio complementario, acciones educativo. El ayuntamiento proporciona recursos para la apertura de los centros escolares en horario no lectivo y promo. Abiertas a la comunidad. Mira, esto es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, yo me he criado en el barrio más pijo de Dos Hermanas. Y allí no teníamos ni una pista de fútbol. Mira, os voy a enseñar, Dos Hermanas. Hermanas. No, aquí no, perdón. Vale, aquí. ¿Qué pasa? Que yo me crié en el barrio más pijo de Dos Hermanas, lo que pasa es que la zona de verdad pija es la de los chales y luego está el resto de aquí, que eran todas viviendas de VPO de los años 80, de cuando la gente se podía comprar una vivienda trabajando de lo que fuese, no como ahora.
¿Qué pasa? Que hay instalaciones deportivas, sí. Hay instalaciones deportivas del club de campo privado que cuestan una pasta, del club de la motilla, que solo es accesible si formas parte del club, como jugador o lo que sea. Y bueno, de los distintos colegios, el colegio concertado, La Loma, el colegio por privado, el Alminar, y el colegio público, este de aquí, La Motilla. Entonces, ¿qué pasa? Que durante siempre, incluso a día de hoy, cuando queremos jugar al fútbol, mis amigos y yo allí en el barrio, nos tenemos que saltar la valla del instituto y jugar aquí. Y ya más o menos con el centro, pues está más que entendido que prácticamente todo el mundo en La Motilla, pues se salta ahí, no pasa nada y se medio hace la vista gorda, algo que realmente no está permitido, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que como no hay ningún sitio realmente, porque hay otras zonas de Hermana en las que sí se cuenta con una infraestructura pública, por ejemplo, aquí en... ¿Cómo diré? Aquí al lado del Carrefour, ¿ves? Por ejemplo, esta es una pista deportiva que es pública, que tú puedes entrar y jugar y tal cual. Pero eso no existe en todas las hermanas. Y la verdad que disponer de los centros de educación para eso estaría muy, muy bien, la verdad. No sé si es a lo que se refiere el punto 5.4, pero si es eso, sería un puntazo, la verdad. Servicios sociales. Trabajo social. Diversidad funcional. Interétnicas. Juventud. Los modelos de gestión. Consejo municipal. La juventud. Participación juvenil. Juventud de empleo, la actual situación de precariedad y inestabilidad. Empleo. Destinar un mínimo de un 10% de plazas de la administración pública para la juventud. Esto porque, coño, no la enseñan las negritas. Juventud, salud, sexualidad. Tiempo libre. Esto en definitiva para quien le interese más detalle, ahí he dejado el enlace en el chat y vamos a la siguiente candidatura. La siguiente candidatura, Fran Domínguez de Adelante Andalucía, de Fran Domínguez de 57 años con 3 hijas, es un conocido activista social, cultural y político que lleva más de 25 años trabajando en Correos. En el municipio nazareno. Ha sido impulsor de numerosas actividades. Sí, trabaja en Correo este señor. Puede ser, no me suena. Ha sido impulsor de numerosas actividades y movilizaciones de carácter sociales, culturales, animalistas y vecinales en Dos Hermanas. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Dos Hermanas y de la Asociación Vecinal Las Portadas y de diversas plataformas sociales. ¿Qué ha llevado a Fran Domínguez a concurrir en unas nuevas elecciones municipales? En este caso, como cabeza de lista, por responsabilidad. Ha sido una decisión meditada y decidida colectivamente. Perdón. Nunca me había planteado ser cabeza de la lista porque personalmente siempre he trabajado en las organizaciones de base. Hace solo 2 meses no estaba en mi cabeza. En esta ocasión fui propuesto por varias compañeras y la Asamblea Adelante Andalucía de Dos Hermanas me eligió tras un proceso de primaria para encabezar el proyecto de nuestra ciudad. Fran Domínguez se presenta como candidato de Adelante Andalucía, pero en una confluencia con Andalucía por sí. ¿Cómo surge la idea de unir al andalucismo nazareno en esta candidatura? ¿Cómo definiría la formación? Ha sido un proceso natural y modélico para toda Andalucía. Desde hace meses, la dirección de Andalucía por sí en Dos Hermanas se planteó su voluntad de ir en nuestra candidatura. Y tras años de coincidencias en muchos sectores,
y de trabajo colaborativo, Marea Verde, Plataforma Andalucista, 4 de diciembre, Escuela de Calor, Reivindicaciones, tal, tal, no sé cuánto. Ha sido muy fácil ponernos de acuerdo e integrar a las compañeras y compañeros de Andalucía por sí en la candidatura y la coordinación del trabajo político. Para que la apuesta por la unidad sea real y no solo electoral, tiene que además tiene que haber... Oh, perdón, ya estoy que no sé ni leer. Para que la apuesta dada por la unidad sea real y no solo electoral, tiene que haber además acuerdos programáticos, una trayectoria unitaria en espacios comunes durante todo el año. Hemos visto demasiadas experiencias unitarias que se truncan por esfuerzo, por acuerdos forzados, a veces por arriba. La unidad es crear proyectos ilusionantes que sumen a muchas personas desde la humildad, pero también con una clara intención de trabajar para cambiar nuestra ciudad y cambiar la correlación de fuerzas en un gobierno municipal que lleva 40 años instalado. Demasiadas veces con una oposición que no ejerce o ejerce poco. Y demasiadas veces con la prepotencia que da repetir mayorías absolutas. Hablando de las personas que integran esta candidatura andalucista para esta cita con las urnas. A pesar de la premura, pocas semanas ha sido fácil. Creo que ninguna candidatura de las que se presentan tiene la virtualidad se referirá a la virtud, ¿no?, de la candidatura de Adelante Andalucía, por las trayectorias profesionales y sociales de sus componentes. En nuestra lista vienen varios miembros de la ejecutiva de Comisiones Obreras. Pues es curioso que esta gente se ponga en el pin de Comisiones Obreras y los de Podemos también, ¿sabes? Que han sido presidentes del comité de empresas, como el de la antigua fábrica de latas o la fábrica de cristal, el secretario general del SAD en Dos Hermanas o una de las líderes sindicales de Asistel, empleada de ayuda a domicilio, ahora en lucha por mejorar sus condiciones laborales, y numerosas personas, miembros de directivas de asociaciones vecinales, ecologistas, culturales, del carnaval o de mujeres. Sin olvidar que cierra nuestra candidatura la ex senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, además de mucha gente de apoyo profesional en su ámbito. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de su programa electoral de cara a las municipales de 2023? Es complicado resumir un programa tan rico en pocas líneas, aunque la palabra que mejor lo define son servicios públicos y participación ciudadana. Proponemos un gobierno abierto a la ciudadanía, no enclaustrado en el ayuntamiento, más transparencia, donde una radio y televisión municipales con profesionales independientes y por oposición sean la clave. Donde los servicios sean públicos y los que se privaticen se municipalizarán. Esto me da un poco vibe de... Expropiese, señor alcalde. Ojalá sea verdad eso. Primarán la inclusión, la igualdad, la diversidad y la accesibilidad, tanto física como cognitiva, siempre que una perspectiva feminista, desde una perspectiva feminista. El impulso de los servicios sociales fuertes y accesibles de toda la ciudadanía, promoción de una educación pública y saludable, aplicando la ley andaluza de bioclimatización, así como una cultura accesible, defensa patrimonio, desde el Arenal a la hacienda Ibarburu, y nuestra identidad nazarena y el fomento del deporte de barrio. Un urbanismo ético y alejado de la burbuja inmobiliaria, promoviendo alquileres asequibles, así como la peatonalización del centro y la apuesta por la bicicleta. Hostia, pues ya son dos que hablan de... Los otros no hablaban tanto de peatonalizar el centro, hablaban más de empezar a hacer cosas para peatonalizar, pero esta gente ya sí hablan de peatonalizar el centro. Y la apuesta por la bicicleta, los huertos urbanos y los árboles y jardines como pulmón verde. Se apostará por el comercio local, por un modelo productivo ético y sostenible, de economía social y por un empleo digno de calidad. También se impulsarán medidas de memoria democrática para dignificar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Se aplicarán medidas fiscales justas y eficientes. Se declarará Dos Hermanas como ciudad libre del maltrato animal. Suerte con eso también. ¿Cómo vamos a plantear la campaña electoral que acaba de arrancar? Con pocos medios, mucha ilusión y trabajo. Estamos teniendo diferentes reuniones con las asociaciones, sindicatos y entidades locales que nos la han pedido. De casi todas
Hay miembros, no, 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 estamos viendo de calle, carpa, no sé cuánto, presentación de nuestra candidatura en la barriada de las portadas con una gran participación. Aunque estemos en feria, este domingo contaremos con la presencia de Teresa Rodríguez y algunas candidatas de otras localidades de apoyo a nuestra campaña. ¿Tal? Salvar Doñana, vale. Pensando el día 28, ¿cuál crees? Fran Domínguez, ¿qué va a pasar? Dice, los proyectos que ganan son los que levantan ilusión a ilusión. Demasiadas veces la suma de letras no suma. Y nuestro objetivo es cambiar dos hermanas. Hacer una ciudad viva, con identidad, y tanto si estamos en el año tal. A ver, bien, pero sí que es verdad que se deja un poco la juventud. Sí que es verdad que todos los que se presentan en esta candidatura son más viejos que un bosque, ¿sabes? Así que vamos a ver el vídeo de Fran Domínguez de Adelanta Andalucía. Vamos a poner un poquito. Velochita. Pues muchas gracias a ustedes por recibirnos, dándonos esta oportunidad de hablar. Pues Fran Domínguez, llevo de alguna manera metido toda la vida en política social. Soy un activista cultural, un activista social, un activista, he trabajado en el mundo del animalismo, he trabajado en el movimiento vecinal. De alguna manera he estado metido en todos los charcos y de alguna manera pues eso es lo que ha hecho que... Lo que sí, voy un segundito a por agua, que me estoy muriendo. Ahora vengo. Ya. No, acabamos de llamar. De la máquina. Vale, ya estoy aquí.
En estos momentos nunca había sido candidato, quiero decir, cabeza visible, siempre estaba apoyando candidaturas de tipo político en un momento u otro. Y ahora, pues, bueno, ha surgido esta posibilidad. Y aunque hace unos meses ni siquiera se me pasaba por la cabeza, pero estoy muy ilusionado por el montón de gente que se han juntado y gente que para mí es un privilegio que estén en nuestro campo y estén ayudando. Yo creo, lo hemos dicho todos de alguna manera, en Dos Hermanas no hay oposición y eso ha servido para que algunos, digamos, hay que dar un paso, porque no podemos estar con 40 años con el mismo gobierno que, por muy bien que lo pudiera estar haciendo, siempre tiene los defectos de llevarse toda la vida en el mismo sitio. Se cogen muchos vicios, se coge cierta prepotencia que se nota en la relación con los vecinos, con las entidades y tal. Entonces, de alguna manera, gente que estamos en el activismo político, gente que estamos en movimientos sociales, yo, por ejemplo, estoy en la Junta Directiva del Ateneo desde su origen, estoy ahora mismo también en la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Las Portadas, y ahí lo decimos, y en los sindicatos, que cada vez que había huelga, en grandes empresas, y pues, hemos estado allí, y hemos dicho, este es el momento, si queremos que algún día pueda haber una respuesta y pueda haber un cambio real en Dos Hermanas, porque nuestro objetivo es cambiar Dos Hermanas, no nos vamos a conformar con tener un concejal, dos concejales, tres concejales, cuatro concejales, posiblemente en esta sea más complicado, pero nuestro objetivo es entrar con mucha fuerza al ayuntamiento ahora mismo y posiblemente a la otra pues, estemos hablando en las siguientes elecciones, estemos hablando de gobierno. Nuestra idea es tener un pie en el ayuntamiento, pero 10 pies vamos a tener en la calle, siguiendo como hacemos ahora en los movimientos sociales, las entidades vecinales y en todo el movimiento, el tejido asociativo que hay en la ciudad. Hombre, yo no nací aquí, pero yo nunca me he querido mover aquí. Algunas veces digo de anécdota por mi trabajo, pues en alguna ocasión me han mandado a Utrera, mira que no está lejos. Bueno, pues echaba unos lagrimones cuando tenía que coger el tren, aunque iba en bicicleta, porque quiero a Dos Hermanas, quiero, la he vivido, la he pateado por mi trabajo, yo trabajo en correo, entonces, y he pateado todos los barrios, he pateado todas las calles, y por mi forma de ser, cuando llevas noticias buenas, pues me alegro por la gente, lo digo sinceramente, y cuando ha habido problemas, pues si he podido me he implicado en esos problemas. Bueno, a nivel personal, bueno, yo llevo 27 años, un poquito más, en correo. Aprobé la oposición en su momento, yo estaba estudiando historia, pero bueno, entré en correo y la verdad que en aquel momento, ahora las cosas han cambiado también, en aquel momento era un privilegio porque, aunque el sueldo era muy pequeñito, pero me permitía estar en muchos sitios. En aquel momento estaba haciendo teatro, te permitía tener las tardes para las cosas que te gustan, ¿no? Ahora mismo tengo tres niñas, que por cierto, esta mañana he hablado con ella porque estoy a la espera de que, vamos, está embarazada y ha cumplido y en cualquier momento me pegarán ya. Venga, deja la campaña que ya ha venido. No sabemos si chico o chica, le daremos la bienvenida en cualquier caso. Hombre, yo creo que no sabe, chico, lleva chica. Muchos años diciendo que se iba a ir y bueno, desgraciadamente ha tenido varios conatos de enfermedad y por supuesto, bueno, hay que decir que lo sentimos, él al final ha acabado retirándose. Aunque de alguna manera no se ha retirado, lo seguimos viendo por el pueblo y aunque él se haya ido, el toscanismo sigue, ¿no? Porque de alguna manera le ha ido muy bien estos 40 años con esa filosofía. Y una filosofía que ha creado el toscanismo sigue. Una red clientelar, una que les permite estar un año tras otro en el mismo sitio. Es verdad que se puede hacer, decir, bueno, Dos Hermanas está bien, Dos Hermanas, como dicen, una ciudad para vivir, pero Dos Hermanas no tiene vida. Dos Hermanas se ha ido convirtiendo en una ciudad dormitorio, sin identidad, sin patrimonio, donde con una de las tasas... ¿Se escucha el martillo hidráulico? Con muchos fenómenos que se dan precisamente por estar tantos años en... O de qué cutre son esta gente, no tienen un sitio donde poder hacer entrevistas, no se escucha el martillo hidráulico. Un ejemplo, nosotros organizamos pues paseos botánicos o culturales o históricos para que la gente conozca nuestra ciudad, porque tiene cosas muy interesantes que ver y la gente no conoce ni su historia, en muchos casos. La gente dice, mucha gente no conoce ni la Laguna Fuenterrey, que es una maravilla, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco la Laguna Fuenterrey. Cuando hemos ido hace un mes, estuvimos en el parque haciendo un pequeño rodeo, el biólogo que llevamos, que es monitor de... Bueno, es un gran especialista, bueno, pues nos fue explicando. Al principio, cuando llegábamos, las personas que fueron participando, decían, ay, me encanta estar en el parque. Vemos verde, vemos los pájaros, vemos los árboles. Pero, sin embargo, cuando nos enseñó la fotografía de hace 80 años, 50 años, 30 años, vemos que la masa boscosa ha desaparecido. Cuando nos enseñan que los árboles, los olmos que estaban allí, están manchados de blanco, porque están regados inconvenientemente, porque están en una zona de césped, vemos que esos árboles, sabemos que esos árboles se van a caer, porque las raíces van a subir para arriba y en un momento dado un viento lo puede tumbar. Cuando vemos que hay un árbol, que nos lo explicamos, un árbol que está donde no tiene que estar porque ese árbol no podía sobrevivir con tanto sol como hace aquí, nos está diciendo que alrededor hubo un tiempo en que hubo muchos árboles que lo protegieron para que nacieran.
De alguna manera ese paralelismo es igual que dos hermanas. ¿Por qué? Porque no es lo que vemos, sino lo que podíamos ver y no vemos. Esa es la situación. Los hermanos han tenido muchos años con muchas posibilidades y no hemos crecido, no hemos adelantado en nada. No tiene ninguna marca que registre. Bueno, de vez en cuando salimos en televisión por temas que no nos gustan, por temas de droga, de violencia, cosas así, pero nunca salimos, o bueno, o de grandes obras faraónicas, pero nunca salimos porque hay un concepto. De pueblo, de dos hermanas. Y hemos sido uno de los pueblos más ricos con el tema de la aceituna. Y sin embargo, se deja perder todo lo que es nuestra identidad, nuestra economía. No sobresalimos en nada, desde el Arenal, que seguimos criticando de lo que era y lo que. A Ibarburo, a la hacienda de Ibarburo, por ejemplo, ¿no? Todo eso dice que dos hermanas ha perdido. Y encima, bueno, pues entre núcleos, de alguna manera, ha sido proyectado como un sitio para crecer en número de habitantes, pero no en ciudadanía. Esa es la cuestión. Para nosotros sí, para nosotros los proyectos que ganan son los proyectos que son capaces de crear ilusión. Ha sido así la historia. Y para crear ilusión tiene que ser a través de no solamente propuestas, sino de que la gente se active. Una o dos hermanas vivas significa eso. Te decía antes que yo estoy trabajando en las portadas. Las portadas hace, no sé, tres semanas por ahí, ya pierdo la cuenta, hicimos una gran manifestación histórica. Los mismos vecinos que llegaron allí nos asombramos unos y otros porque, bueno, nunca se había visto tanta gente junta con una reclamación. Llevamos 5 o 6 años trabajando en las portadas. Trabajando. Estaban muy lentas. Ahora mismo la mayoría se han cerrado. Tras la pandemia, con la excusa de la pandemia. Pero de alguna forma, el gobierno municipal ha buscado, busca eso, busca con su filosofía política hacia las asociaciones. Les pide lealtad. Que no es lealtad, es sumisión. Es sumisión. En ese sentido, le ha quitado poder. El ayuntamiento no quiere veladita. El ayuntamiento no quiere que haya ni cruces de mayo. Vamos, no quiere ni que haya un concurso de tortilla. ¿Por qué? Porque eso significa que los vecinos se autoorganizan solos, se conocen, se hablan y no solamente vamos a hablar de la tortilla, vamos a hablar de los problemas que tenemos en los barrios. Y eso a veces le preocupa. Entonces, en las portadas, por ejemplo, hemos mostrado lo contrario. Hemos sido capaces de reivindicarnos, de salir a la calle y hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido cosas que llevaba la gente pidiendo de siempre. Por ejemplo, hay una carretera que no tenía ni arcén y los niños y las bicicletas y los mayores pasaban para ir hacia la motilla a los colegios o allá al centro y no había nada. Ahora ya es una realidad. Claro, tuvo que haber una movilización y una manifestación. Y el ayuntamiento, y por experiencia te lo puedo decir, solo ha hecho cosas cuando los vecinos se han movilizado y sabían que iban a seguir movilizándose, o sea, que no lo iban a callar. La verdad es que la portada es un barrio que está bastante dejado. De hecho, no porque yo me lo invente. Si mira los resultados electorales, los barrios, digamos, que votan más a la derecha cuando llegan las generales o incluso las autonómicas, cuando llegan las municipales, han seguido votando en gran parte al PSOE, salvando posiblemente la motilla. Montequinto, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, mira más a Sevilla, bueno, y a nivel nacional. Pero bueno, el contexto ha cambiado poco. El toscanismo sigue. Es verdad que una nueva persona. El toscanismo sigue, no macho, gracias. Tenía el perfil más amable, por decirlo de alguna manera, de todo el equipo que pueden tener. Y el que han elegido. Yo me parece que lo han elegido bien. Es la persona que puede dar la imagen que necesitan para seguir en ese. Que van a intentar seguir en su. Guardando pues, el poder. Lo que pasa es que la clave para mí no está en lo que ellos hagan, es lo que hagamos los ciudadanos. Si la ciudadanía es capaz de despertar, de ponerse de acuerdo, de trabajar por las cosas que nos preocupan realmente, los problemas que nos afectan, con las cosas de comer, con los comerciantes, los industriales, los barrios, si somos capaces de reactivarnos, pues posiblemente haya cambios, claro que haya cambios. Es la única manera que se puedan producir. La verdad que ha sido precipitado, sinceramente, porque te decía antes que, bueno, en principio yo no tenía planteado ser candidato de nada, vamos, yo estaba nadando en Andalucía, pero luego ha sido muy fácil, porque a la hora de hablar en pocas semanas con muchísima gente, pues toda la gente que están en el movimiento sindical, y hay que mencionar nuestra lista, y no todo el mundo puede decir eso, de hecho nosotros estamos publicando los perfiles
sociales, personales y políticos de toda la gente de nuestra candidatura. Lo podemos ver, entonces eso no lo hace nadie. Parece que los partidos hay que ocultar. No hemos hecho una candidatura de relleno, hemos intentado meter a sindicalistas, les decía antes, presidente, que han sido presidente de la fábrica de lata, de la antigua fábrica de envase, o presidente de la fábrica de cristales, fíjate, dos empresas señeras. Sindicalista como Inmi, que es una de las líderes sindicales de Asistel, de la gente que están ahora con, bueno, tratando el servicio de ayuda. Son tan sindicalistas que la entrevistaron por su martillo hidráulico. Mucho que decir. Por ejemplo, está también con nosotros el secretario general del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y más sindicalistas, ¿no?, que están que Miguel. Pero en cualquier caso, y así, profesionales, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de las asociaciones de vecinos, lo podéis buscar, nos podéis buscar en las redes, nos podéis buscar, y hemos dicho, mira, estas son la gente que estamos. Y con Andalucía por sí ha sido similar. Ellos nos plantearon que querían venir con nosotros, y nosotros encantados, pero no porque vayamos a hacer una unidad, que no sé cuánto. Yo no creo en la unidad donde se juntan cuatro personas y sacan cinco carteles para decir hemos hecho la unidad. Esos son los pactos de mesa camilla que se debe hablar. Esa unidad es ficticia. Yo creo en la unidad a por eso a nuestro Podemos. Proyecto es a medio plazo y nosotros queremos unirnos con la ciudadanía y de manera transversal. O sea, queremos que la ciudadanía que se preocupa con Andalucía por sí, llevamos años trabajando y colaborando y nos hemos encontrado en muchos frentes, en la escuela de calor, nos hemos encontrado en el tema donde Lidia, nuestra candidata, bueno, es una de las líderes a nivel provincial. Estamos en el tema del 4 de diciembre, que hemos hecho muchísimas cosas, en el tema de la plataforma Playa Infante, que organizamos cada año un homenaje al padre de la patria andaluza. En muchísimos temas coincidimos en la mesa por la memoria. Entonces era muy fácil estar con ellos y querernos, porque nos queremos ya desde hace mucho tiempo. Con gente así se puede trabajar porque estamos trabajando. Pues sí, ha aparecido en todos los medios y no lo esperábamos porque, mira, como curiosidad, hace un par de semanas, no, un poquito más, hace un mes, presentamos un libro que es de Mónica Villaverde, Mónica Rodríguez Villaverde, que es una comerciante muy conocida de aquí, que viene también en nuestra candidatura, y además de un ámbito no político, pues, en realidad no partidista, como la mayoría de la gente que están aquí, son activistas de movimientos de distintos movimientos. Y en este caso, pues Mónica se ha acercado a... Mónica, además de ser una comerciante conocida por empresa antigua de dos hermanas, Lámpara Villaverde y Colchonería y tal, yo haciendo publicidad, pero aparte de eso, pues es escritora y ha publicado un libro. Y ella ha tenido pues un acercamiento al andaluz y a través de eso se ha acercado a las entidades que han empezado desde hace muchos años a plantearse la posibilidad de hacer una propuesta que la EPA es una de ellas, un estándar para el andaluz, para la lengua andaluza, donde hay lingüistas, antropólogos. Eso es de las cosas más sonadas de esa candidatura que tiene el programa donde hay escrito en la propuesta de la EPA. Aquí tenemos a Manu Sánchez como uno de nuestros referentes, por ejemplo, pero eso de una manera natural. Hay, lo que pasa es que lo tenemos ahí y no, tampoco lo vemos. Mira, como curiosidad, todo el mundo hemos ido a la estación de tren, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro que nadie se ha dado cuenta, cuando sale del andén hay un azulejo que es de Juan Ramón Jiménez y pone, nadie se ha dado cuenta, pues tienes que subir y mirar para arriba y pone, del libro Patria de Hoy, pone al aguao, escrito en andaluz, dos hermanas, ¿tú cómo dices dos hermanas? Tú dices dos hermanas, nadie decimos dos hermanas, decimos dos hermanas. Y es la verdad que lo he intentado varias veces en el directo y no me sale. Pues no lo hemos transcrito y hay gente que sí le tiene ese interés, pero sin más importancia que le hemos dado, por una forma normal. Un compañero nuestro, que es doctor en comunicación, que es quien ha coordinado el programa con todas las aportaciones de especialistas, vengan o no vengan en la lista, que están trabajando y nos están echando una mano, pues él ha coordinado ese trabajo nos planteó si que lo podía hacer en andaluz y dijimos que sí, pero bueno, sin otras pretensiones. Lo que pasa que, bueno, en las redes sociales han llegado, no sé, más de un millón de visualizaciones en Twitter, muchos de ellos son odios, a esa gente por supuesto no le vamos a contestar, pero sí hemos recibido muchísimas felicitaciones y en algunos sitios pues se está repitiendo, felicitaciones de mucho nivel, de gente que para nosotros es un privilegio que han dicho, ayer era un lingüista muy conocido, que es granadino, bueno, ahora, Igor Rodríguez, efectivamente, Igor Rodríguez de la Iglesia, que es un personaje con mucho prestigio de la Complutense de Madrid, que bueno, que ha escrito, y bueno, en estos días están saliendo, sugieren muchas cosas. Yo creo que sí, los Machado escribieron en andaluz, los Quintero escribiendo en andaluz, los decía antes Juan Ramón Jiménez, pero también si tú intentas escribir algo en flamenco, ¿cómo lo escribís? Es complicado escribirlo en español o en castellano, ¿no? Entonces esa es... Pero vamos, sin más pretensiones, por supuesto tenemos nuestro programa en español, ¿no? Ese es nuestro programa, y los dípticos damos en español, pero también lo hicimos en andaluz, como algo normal. Defendemos la identidad andaluza como uno de nuestros referentes fundamentales, somos andalucistas, ¿no? Venimos hace un rato de poner una denuncia en la policía, y lo hemos denunciado también en la Junta Electoral. La cuestión es que, bueno, somos una organización pequeña, sin recursos, con mucho esfuerzo de la gente, de aportaciones, y esta madrugada pues, nos hemos encontrado que prácticamente todas nuestras pancartas han sido sustraídas, pero no ha sido casual. Evidentemente, porque no se ha quitado una,
se han quitado una donde habían tres de otras organizaciones, por ejemplo, y se han quitado solamente las nuestras. Entonces, esto viene a decir que hay un interés por tapar nuestra voz, por invisible. No es nada democrático. No me sorprende porque no es la primera vez que ocurre en campañas electorales, sobre todo municipales. Lo que pasa es que no podremos señalar, aunque tengamos certeza, no podemos señalar a nadie porque no tenemos pruebas. Señala, pero coño, señala. No nos ha sorprendido que ocurra esto y si no era esto podría ser otra cosa. Hay gente que juega muy sucio y no cree en las elecciones. Me imagino que tienen mucho que perder. Vox, ¿no? No es ahora. El porcentaje, Andalucía en general siempre está 10 puntos por debajo de casi todo. No solamente empleo, sino también el tema de la escuela, de las camas por habitante en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es casual. Por eso también tiene que haber una candidatura como la nuestra, que no solamente se presenta en un municipio, que va a intentar llegar a la inmensa mayoría de los municipios de Andalucía, sino que además pueda haber en Madrid una voz, un grupo parlamentario que hable de los problemas nuestros. Por curiosidad y como anécdota, en lo que va de legislatura solamente se ha hablado tres veces de Andalucía. Por cierto, una vez era para hablar del PP y de los ERE de Andalucía. Entonces, cuando se habla, sin embargo, tú pones la tele y solamente escuchas hablar de Madrid, de Cataluña, ahora del País Vasco, y de Murcia, y de Valencia, y de Canarias o de Teruel. De Andalucía se habla poco y, sin embargo, somos la comunidad autónoma más grande que hay y con más poder. Lo que pasa es que los partidos centralistas pues nos han visto siempre como un granero de voto. Y si no somos capaces, y se han envuelto en la bandera cuando les ha interesado para eso. Si no somos capaces de tener voz propia, así vamos a seguir. Y bueno, en Dos Hermanas, con el empleo, ha pasado por el estilo. Bueno, sabéis que el ayuntamiento es, digamos, la mayor empresa a la hora de contratar gente. Pero no. Exacto, hay mucho empleo municipal. Llevan también sin hacer oposiciones 40 años. Y llevamos, creo que los últimos 4 años, con las promesas esas que nunca se cumplen y no pasa nada. Eso no puede ser. Además, hay directivos europeas que están obligando a todas las administraciones, también a la local, a que se tiene que poner. Que tú no puedes tener puestos estructurales eternos, cubiertos por gente con contrato, que somete al empleador, en este caso al ayuntamiento. Eso por un lado. Y luego también se ha externalizado, privatizado, muchos de los trabajos que se han hecho en el ayuntamiento, de jardinería o señalizaciones. La jardinería, el contrato con los rusos. Esa es una de los distintos clubes deportivos que hay, o ahora que estamos hablando de servicio de ayuda a domicilio. Para nosotros, una de las primeras cosas que plantearemos será recuperar eso como empleo público, por distintas razones. Bueno, nos van a argumentar, como argumentan en otros sitios, que cuesta más dinero. Y eso hay que verlo. Para empezar, no tienes que pagar el 21% de IBI, ni el beneficio empresarial, que puede ser 5, 6, 7% que lleva la empresa. Eso redundaría en mejor servicio, tanto para los usuarios como mejor calidad para los empleados. Evidentemente, si es un ayuntamiento de institución quien contrata. Y eso está claro, no solamente para lo que es el servicio de ayuda a domicilio, sino para todos los servicios que consideramos esenciales y que se hacen y que están pagando empresas. Y además se va mucho, mucho, mucho dinero en esas empresas. Entonces, bueno, por ahí tendremos que empezar. Y luego, aquí se ha fomentado lo que son los grandes centros comerciales. Al mismo tiempo, se han inaugurado plazas de homenaje a los comerciantes. A los comerciantes no se les ayuda inaugurando plazas. A los comerciantes se les puede ayudar con otro tipo de filosofía política. No se le puede regalar a los comerciantes, a las grandes superficies, tantos privilegios que han tenido. Y no se puede abrir como si fuera esto un campo abierto para que se instale todo el mundo. Porque cada vez que se abre un centro comercial, que puede que cree empleo, claro que crean empleo, pero ¿qué tipo de empleo crean? Los comercios empleo tienen de mierda. Otro tipo de forma de trabajar. Normalmente son comercios muy familiares y si van creciendo, meten gente y con otras condiciones. Sí, pero los comercios familiares también crean empleo de mierda. Que ocurre en el centro y en muchos sitios han ido desapareciendo esas pequeñas empresas. A los comerciantes se les ayuda de otra forma. Nosotros, nuestra propuesta será, por supuesto, nos hemos ya reunido, hay cosas que son tonterías de cajón que no tienen sentido, desde trasladar la oficina del comerciante a entre núcleo, no tiene sentido, es decir, la mayoría están en el centro. En todo caso, habría que montar otro allí, un punto de referencia que fuera al lado o con el retén de los bomberos y la policía, por ejemplo, donde estuviera más. Pero no hacer desaparecer de aquí, claro, porque los usuarios de esa oficina son los comerciantes que están aquí en Dos Hermanas, la mayoría. Lo más importante es ayudar, facilitar a que los emprendedores puedan acceder, para empezar, quitando la bastante burocracia que existe, ¿no?, a la hora de montar. Existen ahora mismo diferentes
rama de gente que se están contratando. Ahora mismo las contrataciones que se están haciendo son a gente que no tienen un perfil que se les está contratando. Me refiero más a la gente, los miles de contratos que se están aquí para la limpieza, etcétera. Ese tipo de perfil, no, esa gente se están contratando primero para ayudarlo entre comillas, para que pueda llegar a acceder a otro tipo de ayuda, claro, pero son más para recabar votos. Y para recabar votos, para tenerlo como esa parte de la red clientelar que teníamos antes. Red clientelar, eso justo lo voy a decir. Sí se puede ayudar a los emprendedores. Hay oficinas donde se puede tanto enseñar lo que emprendedores que pueden ser jóvenes, pueden ser mayores. El acceso a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. Las gestorías que hay en algunos municipios que ayudan, porque le dan la información directa. Gestoría, por llamarlo de una manera para que la gente lo entienda, pero que son municipales. Ese tipo de cosas que no existen. Y eso sí, yo creo que sí podrían ayudar. Y luego, la industria que hay, aquí hay varios polígonos, el polígono de la isla, el polígono de Palmera, los polígonos de... Eso, muchos de ellos lo que plantean, bueno, la imposibilidad de los accesos. Tuvimos una reunión, una tontería que nos plantearon fue que por qué no se hacía una rotonda para entrar en el polígono de la Palmera, por ejemplo. No tiene sentido que los camiones tengan que ir hasta la otra punta y dar la vuelta para volver, tanto los camiones como los trabajadores que van allá. Hay mucho facilitarle. Y nuestra base principal será que a partir de nos reuniremos con ellos. Nosotros podemos llevar el mejor programa si es hecho por la gente afectada. Igual te decía antes que lo hemos hecho, iremos a hacer diagnósticos de la situación de cada sitio. Con los comerciantes nos reuniremos tanto como las entidades como con personas individuales que quieran aportar. Esa será nuestra base para trabajar. Te decía antes las portadas. En las portadas, por ejemplo, se hizo un diagnóstico de la situación, se habló con las entidades que había allí, habló con colegios, se habló con conservatorios, se habló con la asociación de vecinos en aquel momento, se habló con el centro social que hay allí, se habló con la parroquia, se habló con la hermandad, se habló con todas las entidades que hay, incluso con las tiendas que hay. Y cada uno fue aportando y dando su visión de los problemas que le afectaban, que lo veía. Y eso fue en asamblea, analizado, valorado. Allí hay un programa que en realidad es las reivindicaciones que tiene el barrio. Eso en todos los sectores sociales y económicos, en este caso, se pueden hacer y se debe hacer. Y eso será, en realidad, nuestro programa real para trabajar en Dos Hermanas. Nuestro programa, bueno, está en las redes, está en todos lados, pero lo más importante es si seremos capaces de tirarlo para adelante, si son los ciudadanos los que nos implicamos para tirar, porque estamos viendo que solamente con la implicación ciudadana se pueden conseguir las cosas. Sobre todo cosas, como he dicho antes, que son de cajón y que son lógicas, ¿no? Y que bueno, tienen sentido que se hagan de otra manera, ¿no? Hombre, con el tema de seguridad y sobre todo lo que tú planteas en Montequinto, está claro, lo comentaba antes, no tiene sentido ninguno que no haya un retén de policía local. De policía. Conjunto con los bomberos. De bomberos también, primero, se habla mucho. La dotación de bomberos, esta falta de gente. Y también la de policía, pero en cualquier caso, lo que no tiene sentido es que la policía tarde 8, 10, 15 minutos en llegar cuando hay emergencias de ese tipo. Para empezar, pues, el problema o se ha agravado o ya no está quien tiene que estar. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que plantear en Montequinto. Vamos, pero yo lo que entiendo cómo no lo han hecho ya, porque es algo lógico y además es una petición vecinal de hace mucho tiempo allí en todo Montequinto, ¿no? Y por supuesto el tema del empleo tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo y también la educación, evidentemente. Hay sectores juveniles que, bueno, que se emplean de alguna manera porque no hay alternativas muchas veces de ocio abiertas, participativas, etcétera, etcétera, sino lo que llamamos la cultura espectáculo, donde la gente no participa y muchas veces no están, son para que vayan y no están organizados por ellos. Eso pues también tiene mucho que ver. Me imagino que el problema de seguridad, aunque en realidad no estamos en como en otros países, pero sí es verdad que hay que tener mucha atención en el tema de la seguridad y estar muy atentos y tratar de buscar al menos poner los puntos sobre la IE en las cosas que son fácilmente solucionables, ¿no? Está clarísimo que hay un problema grandísimo de vivienda, tanto de alquiler como de compra. Los precios han subido muchísimo y además de una manera que es falsa, porque tal y como están diciendo los expertos, los científicos, y a nivel no solamente de aquí de Andalucía, sino a nivel mundial, el cambio climático va a afectar también en este tema. Significa que lo que estamos pagando ahora mismo de hipoteca o los alquileres tan caros, cuando el turismo, ese que gentrifica y que está haciendo que algunas ciudades... Ya churra, pero eso no es un problema en Dos Hermanas. El escaparate prácticamente de teatro no ocurre en Dos Hermanas. No está subiendo los precios de la vivienda en Dos Hermanas por el turismo. Ya está ocurriendo y que hayan hecho que suban tantísimo los alquileres. Y en Dos Hermanas ha tenido también sus consecuencias, porque muchísima gente de Sevilla, que no puede vivir en Sevilla, se está viniendo a vivir aquí. Sevilla ha bajado en crecimiento de población, Dos Hermanas va subiendo, pronto vamos a estar en 200.000 habitantes. Entonces, eso va a afectar para que cuando el turismo se empiece a ir de aquí, va a ocurrir en 10 años,
pues esos precios no valgan. Y quien está pagando una hipoteca tan alta, pues tendrá una casa, como pasó en la anterior crisis, que no vale el precio que está pagando. Es un problema. Las soluciones, evidentemente, son vivienda pública. Apostar por la vivienda pública, que aquí no se ha apostado. El ayuntamiento tiene el poder, porque es propietario del suelo público, para poner precio y para poner las condiciones a la hora de hacerlo, tanto si la hace a través de cooperativas como de empresas que están deseando pues dar el bocado en dos hermanas. Pero el ayuntamiento tiene el poder para decidir esos precios, y los precios que se ofrecen aquí no son aptos para los sueldos que hay. Son, exacto, la mayoría rozando los 1.000 euros en el mejor de los casos. Las ayudas que se están ofreciendo son ayudas finalistas que te ayudan 2 meses, 3 meses, ayudan, pero ese tipo no es la solución. La solución a largo plazo tiene que ser la creación de vivienda pública. No hay otra. O sea, es que decir tú, estamos aportando no sé cuánto, claro que te da un alivio, pero esas ayudas, cuando con el sueldo que tienen, el empleo y la vivienda están relacionados. Los jóvenes no se van a poder independizar, no solamente los jóvenes, incluso los mayores, no pueden, por situación, por miles de situaciones que se dan, no pueden cambiar de casa ni, y en algunos casos hasta están a riesgo de perderla cuando pierden el empleo. Entonces, la solución evidentemente es por apostar por la vivienda pública, y el ayuntamiento tiene la llave para influir en eso. Hombre, primero habría que decir que hay que felicitar a la Deportiva, que ha ganado el fin de semana pasado, y bueno, está va a subir a segunda andaluza, ¿no? Y entonces, pues mira, yo creo que una alegría a toda la gente de Dos Hermanas que miran al deporte como... Aquí, yo creo que la apuesta, bueno, no hay que descubrir nada, la apuesta no deja de ser lo que es por el deporte de base, por el deporte de base. Aquí falta mucho todavía de eso, ¿no? Es verdad que se está haciendo, hay centros deportivos y tal, y hay clubes deportivos que están funcionando, que cada vez tienen más niños, pero sigue habiendo muchas necesidades en muchos barrios donde no llega, y es complicado porque no tienen a lo mejor las instalaciones adecuadas, sobre todo los barrios del sur, si lo decimos así, ¿no? Yo creo que hay que seguir en la línea de seguir aportando instalaciones para que todo el mundo pueda tener acceso, todos los niños desde los colegios y todos los jóvenes puedan tener acceso a ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ir trabajando también con la gente que está más metida en el deporte para que nos vayan planteando todas esas necesidades que están viendo, que muchas veces no llegan, no pasan de la puerta del despacho del político, ¿no? No llega, pero eso pasa prácticamente con todo. Si no hay una apuesta real, por la gente acaba yéndose. Y aquí está ocurriendo con muchos chavales de élite, de toda la modalidad deportiva, pues que han acabado o buscándose la vida o yendo a otro, o renunciando a esas posibles carreras que han podido tener. Si no en el deporte, te lo decía antes, Dos Hermanas no destacan nada. No hay una apuesta real por las cosas de Dos Hermanas. Entonces, bueno, se va soslayando un poquito esa cuestión, ¿no? Si somos capaces de revitalizar todos los clubes que hay y la creación de nuevos, que haya canteras, posiblemente habrá mucho más acercamiento de la ciudadanía al deporte y desde la institución una apuesta por ese deporte, no solamente de cantera, sino también el de élite, a la hora de que puedan haber ayuda lo suficiente para que puedan mantenerse. Es que si un chaval o una chica o un chico están sobresaliendo en cualquier modalidad y tienen que estar al mismo tiempo trabajando o que los padres le paguen para ir es muy complicado. Muy complicado el deporte de alta competición no hay posibilidad de que vaya con el trabajo, los estudios. Tiene que haber claramente una apuesta, ¿no? Sobre todo para la gente desde la institución, que es el ayuntamiento, que al final lleva nuestra bandera cuando triunfa, ¿no? Aquí los grandes espectáculos vienen cuando llegan elecciones y a precio irrisorio, ¿no? A veces se llenan con gente de Sevilla, de Alcalá y del pueblo de al lado. El problema es que aquí se ha apostado mucho por la cultura de espectáculo. Yo te lo pongo todo. Y a todos los niveles. La cultura desde el ayuntamiento no se ha querido, no se ha permitido además, y en algunos momentos se han puesto zancadillas para actividades que estaban sobresaliendo en Dos Hermanas, pero que no lo hacía el ayuntamiento. Y si no me pongo la medalla, no eres mío y no se hacen. Aquí durante 11 años había... Y no se hacía en ningún sitio, había un mercadillo de artesanía, donde iban pintores, donde se hacía pues presentaciones de libros, y reunía una vez al mes miles de ciudadanos y ciudadanas de nazarenos que iban allí, bueno, participaban. Tropicones del ayuntamiento y tratar de impedir. Bueno, pues si con eso te lo digo, pues casi todo. Aquí puede haber en Dos Hermanas pues unos 200 grupos de música, de todo tipo. 200 grupos de música, de bailo, de rock, de flamenco, de todo. Sin embargo, no hay un solo sitio donde la gente pueda ensayar. No hay un local de ensayo, como lo tienen. La verdad. De municipal, hablo, ¿no? Privado, si te lo puedes encontrar, pagando. Tampoco han querido eso. Te lo comentaba antes. Todo lo que sea autoorganización de la gente no se ha querido permitir. Y en la cultura ha pasado idem de idem.
al contrario, cuando alguna asociación, entidad a nivel poético ha empezado a destacar, si no estaba muy cerca del ayuntamiento, pues no se la permitió, pues tirar para adelante. Y así ha desaparecido alguna de todo tipo. Y en cultura también ha pasado. Tú tienes que pasar de alguna manera por el filtro, por el aro, por el filtro, para que, bueno, te permitan hacer cosas con ayudas que son ridículas, ridículas. Y que no son ayudas municipales, que son derechos de las entidades, ¿no? Que tienen que dársela y se la tienen que dar a todos por igual, con criterios. Y en algunos casos, pues, esos criterios no funcionan. Son, bueno, en función del gusto del concejal de turno, ¿no? Entre Núcleo fue una apuesta de este gobierno municipal para evitar un conflicto político que tenían, que era que empezó los vecinos a sentir que tenían un problema, que no estaban atendidos por el ayuntamiento a nivel de servicio. En aquel momento plantearon, desde las asociaciones vecinales que existían y eran fuertes y reivindicativas, hicieron cortes de tráfico, hicieron muchas movilizaciones, manifestaciones y tal, recogidas de firmas para plantear lo que era la entidad local autónoma. Claro, el primer crecimiento de Dos Hermanas estaba previsto por otra zona, era por la parte de Vista Azul yendo hacia, y pero eso Toscano en aquel momento lo cambió y lo planteó hacia Entre Núcleos, acercando los dos núcleos de población aislados, sobre todo también Fuente Rey, pero en principio Montequinto y Dos Hermanas. Eso le falló en la primera porque, bueno, con la crisis pues se le cayeron, y en algún caso se puede decir que encima de la cabeza, pues todo el plan urbanístico que tenían. Ahora se está construyendo como Z, es verdad, con precios incompatibles con la mayoría de la ciudadanía. Están viniendo gente de Sevilla, porque Sevilla aún es más cara y peor, sobre todo el centro. Entonces se está convirtiendo un poquito en eso, ¿no? Si tú no eres capaz de darle identidad a Dos Hermanas, Montequinto se convertirá en un barrio dormitorio, con los problemas que trae eso. También de seguridad, y también de ruido, de violencia, de todo tipo de problemas. La gente no vive el barrio. Hay que hacer lo contrario, y es una de las claves. Y es una de las claves. Primero, allí habrá que construir también, porque se está construyendo, pero el precio, te lo decía antes, el precio del suelo no tiene que marcarlo la empresa, lo tiene que ir marcando el ayuntamiento. Y segundo, dotarlo de todas las infraestructuras que necesita Montequinto. Y decíamos antes, empezando por lo que era bomberos y policía, y luego pues todo el acceso a la ciudadanía, si no queremos que, pues, bueno, que el problema siga creciendo, aunque unan. Y por cierto, me gustaría saber si van a poner la feria allí o no, porque hasta ahora no han dicho ni que sí ni que no, y nos tienen callados, porque además podemos sufrir también que nos quiten la feria de Dos Hermanas para que no funcione allí y quitarle, bueno, la identidad que va cobrando la feria de nuestro pueblo de Dos Hermanas, ¿no? Y eso de momento están callados. O sea, lo queremos preguntar directamente cuál es su intención. Nosotros no renunciamos al metro. Y si de momento se ha puesto el metro centro de Estervín, el autobús que nos acerca a la boca del metro, falta todavía sitio donde tiene que llegar ese metro centro. Nosotros queremos que haya metro hasta la otra punta de Dos Hermanas, el sur, y de momento se ha quedado en Entre Núcleos. Pero además, ni siquiera llega Entre Núcleos. Deja mucho que desear. No solamente para ir a Sevilla y volver por las noches, sino, si no se lo preguntan a los jóvenes, sino también incluso para los polígonos. Si no hay una apuesta de movilidad, de intermodalidad, quiero decir, que donde puedas usar tanto las bicis, y aquí no se apostó por eso, se hicieron carriles bici que no tenían final, aunque trajeron aparca bici, eso duró para hacerse la foto. Si no hay una apuesta por la bicicleta, y más en una ciudad que es plana, y más una ciudad como la nuestra, teniendo modelos, no solamente en Europa, que son ejemplos, sino también Sevilla en su momento lo ha sido. Si el metro no llega a Dos Hermanas, si los autobuses no funcionan como deberían funcionar en horario y en tiempo, vamos a seguir aislados y va a seguir obligando a la gente a coja sus coches privados. Y cada vez estamos viendo, día a día estamos viendo, mes a mes y año a año estamos viendo que es imposible moverse con el coche en Dos Hermanas y nos estamos convirtiendo otra vez en Sevilla. Sí, cada vez más complicado. Para nosotros tenemos que plantear una propuesta atrevida, pero al mismo tiempo valiente, que puede dar solución, que es, para empezar, planteando aparcamiento disuasorio en la zona, propuesta que convirtiendo el centro cada vez más peatonal, para dignificarlo. Eso habrá que hacer un amplio debate con toda la ciudadanía y también con los comerciantes, porque al final estamos convencidos de que les va a beneficiar. Porque hay ejemplos, en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Pero si no va en conjunto todas las medidas, el problema se va a ir agravando, porque no hay una apuesta, al contrario, los autobuses son precarios, no llegan, los horarios no se cumplen, y si tienes que ir a trabajar a los polígonos, por ejemplo, no te plantees
ir en autobús porque te puede encontrar que no vas a llegar nunca, te echen de tu empresa por llegar tarde todos los días. Efectivamente, efectivamente. Si dejamos cómo se están haciendo las cosas, la gente que están viniendo sin identidad y la gente que están viniendo de Sevilla no van a conocer y van a seguir viniendo solamente a dormir en la parte de entre núcleo. Y eso hará que, bueno, que sean gente que paguen su impuesto, parece que es lo que interesa, y no le afecta a la ciudadanía siga generando los problemas que hay ahora, porque un crecimiento tan desmesurado y sin los servicios que debe tener un núcleo tan importante, pues no va a funcionar, no va a funcionar, ¿no? Aunque esté bonito, como el parque, aunque esté bonito, aunque lo veamos, está creciendo. No todo es crecer por crecer. Lo primero, me imagino, hay muchas cosas. Nosotros, bajar los sueldos de los cargos públicos. Decía Teresa el otro día que el alcalde de Dos Hermanas cobra el doble que el alcalde de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Y plantar árboles. Dos Hermanas tiene una necesidad de plantar árboles, no solo como viene nuestra propuesta en los colegios o en la entrada de los colegios que están las madres al sol o los taxistas que tienen que esperar no sé cuánto fui, plantar árboles, que cada casa como máximo a 300 metros tenga un jardín, un pequeño bosque, un pequeño un parque, algo donde y bueno, al máximo, eso es fundamental. Y como dice uno de nuestros candidatos, Jesús Cuenca, árboles, no palitos, ¿no? Y los sueldos, por supuesto, también. Creemos que el político tiene que ser ejemplo, para empezar no puede entrar en la política para ganar ni un euro más de lo que es su profesión, y segundo, si tú empiezas a elevar el nivel, como se eleva en algunos casos, de gente que no se entiende cómo están ahí, pues igual te estás alejando de los problemas reales de la ciudadanía. Tú tienes que vivir como el ciudadano, como tu vecino, como has vivido siempre, como hacen nuestros cargos públicos en todo el ayuntamiento donde está, empezando, bueno, por el alcalde de Cádiz, ¿no? Y lo ha dicho, él está cobrando, y nuestra coordinadora, la secretaria general, nuestra portavoz, a los 8 años dejó de ser cargo público, de cobrar un cargo, de cobrar dinero y cobrando el sueldo de maestra, porque ella es maestra. Pues igual haremos nosotros. Bueno, pues en principio darle muchísimas gracias por la acogida que nos están haciendo en esta campaña. Vamos a seguir intensamente, a pesar de los pesares de que nos quite las pancartas, vamos a intentar hacer una campaña lo más justa, lo más limpia, lo más democrática para llegar a toda la población que conozca nuestras propuestas. Y el 25 tendremos un acto importante con Teresa Rodríguez. Hoy será frente al centro de salud de Doña Mercedes, por la tarde, a las 8 de la tarde. Queremos que invitamos a toda la población, a toda la ciudadanía, a que venga a escucharnos, a conocer nuestras propuestas, y nuestra lucha será por una Dos Hermanas viva. Ese es nuestro lema, y queremos recuperar, y a partir del día siguiente que estemos en el ayuntamiento empezaremos a hablar con todos los colectivos sociales y con todos los ciudadanos que quieran, por aportar lo que será el cambio futuro para Dos Hermanas, un cambio para mejor, un cambio para una Dos Hermanas viva. Como no, pido el voto para la candidatura que represento, la que estoy muy orgulloso de encabezar, que es Adelante Andalucía. Pues esta es la entrevista que le hicieron a Fran Domínguez, candidato por Adelante Andalucía. Y quiero pasar también, le voy a pasar por el chat, este enlace, que es para pedir que se te excluya. Coño. Para pedir que se te excluya del censo. Que cambié esto. Vale. Formulario web de solicitud de exclusión e inclusión de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. Por si quieres que te excluyan del envío de propaganda electoral, porque bueno, al final es un gasto en papel absurdo. Pues bueno, este es el sitio, ¿no? En la sede del INE. Ahí he pasado el enlace por el chat, ¿vale? La siguiente candidatura que voy a ver es Norberto Mora, encabezar lista del Partido Comunista del Pueblo Andaluz a las municipales. Y bueno, vamos a ver un poco qué comentan aquí. Dice, será la primera vez que se presentan las elecciones municipales de Dos Hermanas, y el Partido Comunista del Pueblo Andaluz ha confiado en Norberto Mora Valverde para encabezar la candidatura. Sevillano, de 45 años, trabaja en el sector de la vigilancia de seguridad y es de familia nazarena. Aunque ha habido algunos años en esta ciudad, es de la barriada de San Pablo, en Sevilla, ¿no? Ingresó en el 2011 en el PCPA, aunque reconoce, siempre me gustó
me ha gustado mucho el tema reivindicativo, ya que procede de una familia de izquierdas muy luchadora y reivindicativa. Cuando Norberto Mora Valverde habla del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, dice que es una formación a la que le gusta decir la verdad siempre, aunque sea dura, por lo que no trata de convencer a nadie, sino que esta tenga sus propios razonamientos. El centro de sus políticas es siempre el trabajador, para que no esté en una situación de precariedad. En su programa abogan por la nacionalización de las empresas de abastecimiento y la banca. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Además de estar en contra de la privatización de la sanidad y de la educación y que estas sean universales. Bueno, no es competencia del ayuntamiento. Además, sus propuestas enfocadas en la mujer, en la juventud o en materia de vivienda. Vale, bueno, pues no entrevistaron a Norberto, por lo que estoy viendo ahí, pero en Dos Hermanas Info sí. Así que vamos a meterle un poquito de velocidad aquí al asunto y nos vamos a ver la entrevista. Me cambio la cámara y le damos. Una persona que mira por los intereses de los trabajadores y que lo daría todo por esos trabajadores. Nosotros yo veo a los trabajadores como hermanos, en el que tenemos que estar unidos para conseguir nuestros derechos y poder mantenerlos. Pues yo llego a la política gracias a mis padres. Yo he nacido en Barcelona, mis padres estuvieron allí trabajando, mi padre estuvo en una fábrica y estuvo luchando. He conocido las luchas que tuvo mi padre en la fábrica, he conocido las luchas de Barcelona. Y siempre en casa hemos estado hablando de política, nunca nos hemos cortado hablando de la política. Mis padres son de izquierda y yo también me considero de izquierda, lo que pasa es que doy un paso más siendo comunista. Y la verdad es que llego al partido también porque quería conocer el tema del comunismo, vamos, que ya sabía bastante. El tema del comunismo. Para poder formarme, porque en el partido nos formamos a diario. Y la verdad es que llegué en el 2011 y estoy muy contento desde entonces. No somos personas en el partido que tengamos esa ambición, como vemos que tienen muchos políticos, de llegar al sofá y punto. Nosotros no, nosotros queremos luchar por los trabajadores. Somos un partido de trabajadores y luchamos por los trabajadores. Nosotros decidimos de dar el paso a la alcaldía de Dos Hermanas por cuestión de que yo he estado viviendo aquí en Dos Hermanas. He visto cómo con la crisis se han ido cerrando empresas aquí, he visto cómo han estado en paro los trabajadores y nos da lástima que tengamos un pueblo tan bonito, un pueblo con una riqueza muy grande y ver las empresas cerradas sin que se pueda fomentar el empleo, pues hemos decidido de luchar aquí directamente. Para mí significa hermandad. Sobre todo eso, hermandad. Es un pueblo unido, es un pueblo rico, tanto cultural como de tierras. ¿Qué ha pasado, tío? Hostia. Como de empleo también. Y podría ser más rico todavía. En ocio también es muy rico. La verdad es que mira mucho la gente. El mismo pueblo se mira a sí mismo y la verdad es que me gusta. Yo lo valoro como lo ven la gente, realmente. Salió en la noticia hace unos días que se había subido el alcalde el sueldo un 5%, un 6% desde los mandatos. Y la verdad es que nosotros no vemos una subida del alcalde. Es más, nosotros pensamos que el sueldo de un alcalde debería de ser lo que cobra una persona normal y corriente, un trabajador. Si un alcalde no puede cobrar eso, pues la verdad es que me parece excesivo, pero que vemos la situación de la alcaldía también, que nos llega también muchas veces, de empleos públicos que se ponen a dedo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una democratización a la hora del empleo público.
¿Cómo afectarán las urnas? Pues pienso que habrá sorpresa. Pues yo creo que no. La gente busca un cambio. Por lo que yo he escuchado, busca un cambio. El pueblo busca el cambio. ¿Quién será el cambio? La verdad es que no lo sabemos. Hay muy buenos candidatos en todos los sitios. Yo quisiera hacer ese cambio, pero... soy del Partido Comunista del Pueblo Andaluz y no me va a votar ni Dios. Y no creo que yo vaya a hacer el cambio, pero cualquier cambio que sea... Bueno, por lo menos honesto. Es favorable al pueblo. No puede ser, como hemos visto, cerrar más fábricas todavía, a que haya más paro, que haya más cosas de estas. Los grupos de personas que nos acompañan en la lista son personas trabajadoras, todas. Algunas ya han dejado de trabajar, están cobrando la pensión, otras están trabajando y son luchadoras, todas las personas que tenemos en las listas, son muy luchadoras. Todas quieren conseguir que el trabajador tenga más derecho, tenga más, que no sea tan precario la situación en la que viven realmente. Lo que le falta a Dos Hermanas, más ocio, lo que veo para la juventud, un ocio sano, que es lo que queremos nosotros, un ocio sano. Que un ocio también hacia las familias, un ocio bastante más sano, porque el ocio que vemos nosotros es centro comercial, o sea, consumismo, y eso no es sano en ningún momento. Ese ocio para nosotros no es sano. Un ocio sano para nosotros es una divulgación más de la cultura, una divulgación más del arte. Lo que principalmente se debería de trabajar es el empleo, tanto público como privado. Y poder ayudar a esos trabajadores fomentando también el empleo privado, que sea, que no sea precario, sino que tengan sus derechos. Nuestras líneas básicas están enfocadas al trabajador. Al ser un partido de trabajadores que mira por los trabajadores, nos enfocamos muchísimo en el trabajador. También nos enfocamos en la juventud, en la mujer, en la sanidad, que sea 100% gratuita y que sea pública toda la sanidad. Que no, que se está privatizando a pasos agigantados con la ley 1597, que es la privatización de toda la sanidad, y eso nosotros no lo queremos. Nosotros queremos una sanidad pública 100% universal para todo el mundo con acceso gratuito. También en educación queremos quitar lo privado y lo concertado y aumentar más lo que es el público, la educación pública, que también está puesto que se tiene que privatizar la educación, cuando vemos que la educación pública aquí en España es de las mejores que hay. Las propuestas nuestras en este sentido serían fomentar el empleo, el público también, que haya un empleo público que sea que no sea de varios meses o que sea de 4 años, no, que sea estable, que sea duradero. La verdad es que viendo los candidatos hasta ahora... Y el privado... Próximo me presento a las elecciones aquí en Dos Hermanas, aquí yo, la verdad. Para que no haya tantos despidos, para que no haya esa precariedad que si tiene. Si no tuviese que mamar de un partido. Luchar por esos derechos laborales que se debería de conseguir y mantener. Fomentarlo lo fomentaríamos cogiendo las empresas que están cerradas y poniéndolo de alquiler, de un alquiler en el que puedan acceder cualquier trabajador para poder crear puestos de trabajo. La cooperativa. Fomentar la cooperatividad en las empresas. Dios, que no se puede ser tan malo, tío. Pequeñas empresas, la verdad. Sería fomentar lo que es el alquiler, vamos, tanto la expropiación, por así decirlo, de las empresas como que están la cerradas, expropiación. Las señor alcalde. Esos pequeños autónomos y esas pequeñas empresas puedan crecer poniéndole un alquiler bajo, que no, que fomenta también que los trabajadores que vayan a contratar, si los quieren contratar o se quieran unir, tengan todos sus derechos y que puedan salir adelante, porque se sabe que el autónomo y la pequeña empresa es el motor del país directamente, y eso tienen que salir adelante sí o sí, son trabajadores. Lo que pasa es que en vez de
de estar un comunista diciendo eso por cuenta ajena. Ah. Es un trabajo de cuenta propia, que es un trabajo muy duro, muy duro, muy duro. Vamos, yo sé lo que es el trabajo. Yo he tenido aquí una pequeña tienda y sé el trabajo que es. Al final la tuve que cerrar por cuestiones de que no fue tan bien como yo pensaba, pero bueno, hay que seguir adelante. Para solucionar el problema del tema de los robos, nosotros pensamos en la educación, es lo más importante. Si no hay educación, educando a las personas, se puede quitar la oleada esa de robo. Aparte también, eso es una medida a largo plazo, la educación. A primer plazo, cierto y verdad, un poco más de policía para paliar un poquito, pero no es esa la solución definitiva. La definitiva es enseñar desde chico, con la educación, de respetar la propiedad personal. En este caso, vivienda, coche. Es una propiedad personal que se ha conseguido a base de su fuerza de trabajo, el trabajador, que se lo está pagando y eso hay que respetarlo siempre. Pero también vemos que al tema de los robos se forma también que la gente también está muchísimo en paro. Necesitan comer, como sea algunos que roban. Pero vamos, esos robos nosotros lo vemos, es que necesita comer. Pero ya vemos otros robos que decimos, no, tú no necesitas comer, tú lo que quieres es conseguir algo de dinero para otras cosas. Que es tema de drogas, más que nada. O conseguir una bicicleta, que también roban bicicletas. Porque no estoy en paro, vale, muy bien. Y está encaprichado en una bicicleta. Mira, lo comprendo, pero no puede ser. Propiedad personal, debes de respetar esa propiedad personal. Las medidas que proponemos en vivienda y sobre todo con la juventud, aparte de fomentar el empleo en la juventud, es fomentar los alquileres sociales. Vemos que hay muchas viviendas cerradas, vamos, tanto aquí en Dos Hermanas como en España entera, pero aquí en Dos Hermanas hay muchas viviendas cerradas que lo tienen los fondos buitres para sacar dinero, o lo tienen los bancos para sacar dinero. O sea, no nos basta ya que todos sabemos bien perfectamente la expropiación que ha habido aquí en España cuando la crisis, que se quedaban los bancos, los pisos, y encima tenían que pagar la hipoteca todavía. O sea, de una vez que se la han expropiado, tenían que pagar la hipoteca. Y es generar dinero, el capital siempre es generar dinero como sea. Los fondos buitres, vemos que los fondos buitres están echando a gente, están expropiándolo para el tema del alquiler del turismo. Y aquí está pasando más o menos lo mismo. También los alquileres que hay aquí son muy elevados. Nosotros proponemos un alquiler social, expropiación de los pisos cerrados, de los bancos y de los fondos buitres, y poner alquileres sociales que hacen muchísimas falta. Esas son todas las propuestas que vimos en lo de Podemos al principio. ¿Cómo quiere que salga Dos Hermanas adelante? Ay, hostia, no puse el programa de Adelantando Lucía. El trabajador, los autónomos, que son trabajadores, las pequeñas empresas también son de trabajadores. Lo pasaré por el chat. Son el motor de la economía aquí. Y tiene que salir adelante. Ahora, si lo que vamos es a enriquecernos, como están haciendo muchísimos políticos con el tema de la vivienda, abusando con esos alquileres, abusando con esos precios, nosotros bajaríamos también los precios de las ventas, pondríamos topes en el precio de las ventas, que no sea tan cara, y sobre todo ayudar a esos jóvenes a emanciparse de una vez de su familia, que también lo necesitan. La medida que llevamos con el tema del deporte es fomentarlo más todavía. Y yo tomaría de ejemplo lo que se hace por el norte, que es incluso ayudar a esos jóvenes, si hace falta, por ejemplo, en el tenis, raqueta o cualquier cosa, fomentarlo desde el propio ayuntamiento, poniéndole todos los medios para que pueda hacer ese deporte gratuito. Al igual que, por ejemplo, club de tiro olímpico, que lo hay aquí. En Dos Hermanas, ¿no? En Dos Hermanas, también fomentar. Sí, hay club de tiro olímpico en Dos Hermanas. O sea, es decir, venga, pues vamos a poner cosas que sean accesibles para los jóvenes, gratuitos, que puedan crecer. Porque el deporte también es una cultura muy bonita, el deporte. Nosotros fomentamos mucho esa cultura. Vamos, un deporte sano. El deporte sano es un ocio sano. Y si no lo fomentamos, no podemos crecer tampoco, porque culturalmente el deporte aquí en España siempre ha sido muy fuerte. Nosotros queremos ayudar en esas cosas, en ese aspecto del deporte, ayudarlo para que puedan, no solamente en Europa, sino que si hay una competición en los Juegos
vamos, los Juegos Olímpicos, pues también. Tiro con arco, sí. Oye, que nosotros no queremos que sea todo subvencionado por empresas ni nada, como vemos en los Juegos Olímpicos, muchos logos de Nike, muchos logos de no sé quién, del otro. No, verá, del propio ayuntamiento, si sacamos un presupuesto para fomentar y poder pagarle, o sea, subvencionarle la estancia en Europa, pues muchísimo mejor. Y si podemos ponerle también los medios para que pueda hacer ese deporte, también. O sea, es que el joven, que será trabajador o de familia trabajadora, tenga ese acceso gratuito tanto en instalaciones como en medios deportivos para que pueda competir. Todo lo que sea arte, conciertos, pintura, todo lo que sea arte es bienvenido, siempre. Y eso lo tenemos que fomentar desde el ayuntamiento. Eso incluso hace concursos, pero dentro del ayuntamiento. Yo estaba viviendo 4 años en Mancha Real, en Jaén, y allí se fomentaba un concurso de pintura. Daban un premio y venían muchísima gente de España a traer sus obras de arte. Había obras de arte que eran impresionantes. Hubo un cuadro de una persona mayor recogiendo aceitunas. Se le veía hasta las arrugas a esa persona mayor. Es impresionante. Era hiperrealismo completamente. Y otros, pues, que yo, por ejemplo, sigo todavía sin comprenderlo, los cuadros abstractos. Todavía sigo sin comprenderlo. Quiero fomentar eso, sobre todo por mí, que quiero comprenderlo, porque me encanta. A mí me encanta toda esa clase de obras de arte. Y alguna vez no hay por dónde cogerlo, también te digo. Incluso museos y exposiciones y esas cosas para que puedan... ¿Esto sería guay, algún tipo de museito, exposiciones? Más cultura. Pues nosotros con lo de Entre Núcleos, lo primero... A ver, de mi barrio. El tema de cómo podemos hacer una accesibilidad muchísimo mejor. Que la gente pueda comprar vivienda aquí. Tanto en vivienda, como en transporte, como... Servicio. Como en trabajo también, como siempre está pasando. Se ponen precios muy elevados a la hora de vender los pisos. Sí. Entonces la accesibilidad a esas viviendas, nada más que lo tienen ciertas personas. Exacto. Y si queremos fomentar el entrenúcleo, que sea más accesible, más... que haya gente viviendo allí, pues el tema de ver qué es lo que está pasando, estudiarlo el caso y decir, pues bueno, pues mira, hace falta bajar precios, fomentar que se bajen esos precios. Alquileres sociales también, alquileres que pueda la juventud poder acceder a esas viviendas para que pueda crecer. A ver, estamos viviendo en un expansionismo increíble, pero sobre todo está bien lo de entrenúcleo, pero tenemos que consolidar también las viviendas vacías que hay. No podemos dejar esas viviendas vacías y que se vayan cada vez envejeciendo más. El casco antiguo o ciertos barrios, porque en otros barrios se ha hecho viviendas nuevas. Cierto y verdad que las viviendas nuevas son muy golosas y todo el mundo quiere acceder en viviendas nuevas. Pero tenemos que fomentar también el tema de las viviendas vacías que hay, ponerlo, aunque sea las viviendas vacías, en alquiler social. Y el tema de los precios de las ventas de los pisos en Entre Núcleos, mira a ver cómo podemos rebajarlo y que no haya... Oye, mira cómo podemos rebajarlo, todo terreno público, todo. La clase trabajadora, pero sí que pueda acceder una élite de esa clase trabajadora. Nuestra propuesta a la hora del transporte aquí en Dos Hermanas, transporte gratuito, municipalizar, pues no sé muy bien, municipalizar el transporte, que sea gratuito, accesible a todos los trabajadores, poner muchísimo más medios en la hora del transporte, fomentar el transporte urbano, o sea, en autobuses, en tren, y exigir al gobierno central a Fomento, que sobre todo ya termine la S40, que vemos mira, que la S40 el primero que lo ha dicho. Y es súper importante que se termine para poder acceder a los puestos sí, de trabajo. Sí, es muy importante. Y ya está, sobre todo eso, el transporte público gratuito. Y bueno, ¿qué sería lo primero que usted haría si llega a la alcaldía? Lo primero que haría si llegara a la alcaldía sería estudiar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer.
Si no va acorde con el beneficio de la clase trabajadora, cambiarlo. Cambiar y que haya un beneficio hacia la clase trabajadora. Muy poco concreto, pero bueno. Si lo que es el megaparque que se está haciendo, empresaria, pues fomentar que las naves que se vayan a construir que tengan un alquiler o una venta para que puedan acceder los nuevos autónomos o que quieren poner una cooperativa o algo, fomentarlo para que puedan acceder y puedan crear empleo. Nosotros pedimos el voto el 28 de mayo para poder mejorar a la clase trabajadora, que tenga sus derechos bien y que no haya esa precariedad, que se tenga esa accesibilidad tanto a la vivienda como al ocio, al deporte, esa juventud que se emancipe y que salga adelante, que lo necesitamos, que es el futuro de nuestra nación, de este pueblo, es el futuro de este pueblo. Y nosotros queremos que crezca este pueblo. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, darnos esta oportunidad. Carajo, que estaba muteado. Que os dejo el programa de Adelante Andalucía, el del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, no lo he encontrado. Pero bueno, habéis visto más o menos un poco el candidato. Que mañana ya no me da tiempo. Quería hacer esto antes de que empezase Ibai el directo. Ya llevan 20 minutos del directo. Quería ver cuál es el anuncio de lo de la velada. Y nada, pues seguramente mañana vaya a abrir directo otra vez analizando las candidaturas de la derecha y el PSOE. Y a ver qué nos proponen desde el otro lado del espectro político de cara a las elecciones municipales en 2 semanas. Así que nada, que pasen buena noche y hasta mañana.